Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos dando ya inicio al sexto programa de Ataque Directo, Tercera División. Siendo las 17:14, ya estamos aquí comenzando con bastante calor. Como dijo nuestro aquí... ¿Están avisando ahí por el celular? Es el mismo que hacía interferencia. Bueno, somos harta gente hoy día. Tenemos, como ya irán viendo, hartos invitados. Tenemos la exclusiva acá en Ataque Directo. Pero primero vamos a presentar al panel. Y vamos a partir ya ahora todo en orden, de derecha a izquierda, con primero Alexis. ¿Cómo está el multifuncional? Bien, bien, muy contento de estar en el programa. Venía un poquito atrasado, así que ahí pudimos llegar a la hora, que es lo importante. Contento de estar una semana más comentando de la tercera división, que falta poco. Con gran invitado, como decías tú, así que nada, a pasarla bien, invitada a toda la gente que comenta a través de nuestro Facebook Live y que compartan la transmisión. Así es, ya en unas 2-3 semanas más te irán llegando los partes por exceso de velocidad, por semáforo en rojo. Tranquilo, vía, tranquilo. Vía exclusiva, vía de micro, no hay problema, lo importante era llegar. También saludo a mi querido amigo que ya está sentado a mi diestra. Bájale, hasta que llegó. Hasta que llegó acá ya. Adiós, profe Tulio, que se extraña ahí a mi tóxico. Pero, ¿qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Mauricio. Buenas tardes al panel. Feliz de estar nuevamente aquí, como todas las semanas, esperando con ansia siempre el día martes. Mucho de lo que hablar, muchas novedades y, como decía por ahí Alexis, con la exclusiva del día de hoy. Así es. Bueno, uno de los invitados que tenemos el día de hoy, en febrero vino a participar una vez. Esta va a ser la vez de marzo, esperamos que sean muchas más, pero bueno, poeta, ¿cómo estás? ¿Cómo vas de salud? ¿Cómo va todo, poeta? Cuéntanos de tu vida. Hola muchachos, hola la gente que está en sintonía, estamos bien, mejor, sí, bastante mejor, ansioso. Quise venir a este programa para escuchar las grandes declaraciones de nuestro presidente, señor Oces, para poder hablar de él, una persona con una visión de futuro maravillosa. Bueno, las declaraciones las vamos a escuchar después. Pero para eso vine, saben que es problemático, me gusta venir a hacer moche aquí. Oye, Mauricio, muchacho, hice una nota ahí, subí una nota ahí. Dos notas. Sí, sí. Me gusta la categoría, siempre de leñadores. Leí una nomás porque dije, está más o menos, ¿no? Sí, el rústico poeta ahí con sus declaraciones a todo lo que es ANFA. Bueno, para el día de hoy también nos acompaña dos personas importantes, hay que decirlo, con un llamado ahí de último minuto, se integran a participar en la tercera división, y bueno, ellos nos van a contar más adelante, pero primero los vamos a presentar. En primer caso, Catalina, ¿cómo estás? Hola chicos, muy buenas tardes, aquí estamos bien, esperamos que sea un programa bien provechoso para todos, y nada, pues darle todas las informaciones que corresponden en cuanto al Clan Juvenil FC. Bueno, ahí como nos adelantaban, son integrantes de lo que es el equipo, el último equipo en integrarse a la tercera división B, Clan Juvenil. Y como nos contaba, aquí tenemos a Alejandro, quien es el entrenador y también fundador de este equipo, que se va a presentar y nos va a comentar un poquito de lo que es este proyecto Clan Juvenil. Hola, primera que nada, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo de este importante programa. Agradecido nuevamente por estar acá y a disposición de todas las preguntas que quieran hacer. Como ustedes dicen, fue un llamado de último minuto que lo esperábamos con mucha ansia. Creo que 2 años trabajando para poder demostrar con los jóvenes, con el cuerpo técnico, con el directorio que tenemos, para demostrar que sí somos capaces, que sí queremos participar en una tercera edición. Participar es una palabra base, pero claro, Nosotros no es lo que queremos participar, sino que queremos competir y el primer año pelear por un ascenso. Eso es lo importante, tener ahí el objetivo y la visión, que a pesar de en una primera instancia no haber sido aceptado, siguen con el objetivo bastante claro. Vamos a pasar, antes de Alexis, de empezar con ya el bombardeo, el cuestionario, el ansioso Alexis ya... ya las tenía listas, pum. Nuestro contención en Golo Cantegre, puro correr, ya está listo. Bueno, invitar a la gente que vaya compartiendo, comentando con nosotros, que nos sigan nuestras redes sociales, @ataquedirecto, pues en Instagram. También pueden buscarnos en Facebook y en Twitter, también buscar a nuestra casa radial, que es Tu Zona X, también en Twitter, Facebook e Instagram.
por ahí nuestro coordinador, a ver si es que muestra nuestra red social, Ataque Directo en Instagram, donde más estamos subiendo publicaciones, fotitos. Recordar que esto es compartido también con el fútbol femenino, que ayer tuvo un exitoso programa. Aprovecho esta instancia también para mostrar lo que fue el día de hoy, la visita de Poeta a nuestro amigo Josman, de nuestra barbería, nuestro canje que tenemos ahí. Le mandamos un gran saludo a Josman con su teñido. Poeta, sí. Venía a puro cortarse el pelo. Sí, viene una vez al mes, se corta el pelo y después no aparece más. Aprovecha los canjes y para no decir que abusa del programa. No, ahí no. Vemos unas fotitos de lo que fue el programa de las chicas de ayer. Mandarle un gran saludo a todas las mujeres que, bueno, fue un programa especial también en conmemoración a lo que fue el 8M, esta gran marcha, a todas las mujeres que componen Ataque Directo, a las chicas del panel, de a nuestras colegas, a las otras compañeras como fue Cintia también, que estuvieron participando el día de ayer. Así que mandarles un gran saludo, un gran abrazo por todo lo que hicieron el día de ayer. También agradecer a la gente porque la gran rifa que teníamos a beneficio de Marisela Pérez, nuestra colega, fue todo un éxito. Ya está todo listo, va a ser lanzada, como dice ahí, el lunes 16 de marzo, va a ser el sorteo acá en vivo. Se agradece todo el apoyo, toda la gente que quiso participar con esta muchacha. Recordar que obviamente esto no queda acá, no es solo una rifa, si se puede seguir apoyando, aportando, la idea es ir sumando al fútbol femenino y ver todas las dificultades que tienen no solo ellas, sino muchos jóvenes y chicas también que quieren seguir luchando por el sueño de ser futbolista. Así que le mandamos un gran abrazo a Marcelita por todo lo conseguido. Así que bueno, muchachos, ahora sí nos vamos de lleno con lo que es el proyecto Clan Juvenil. Y antes de empezar con las preguntas y ya de todo lo que es la aceptación y todo, quiero que primero nos comenten cómo fue su proceso de postulación. Porque primero vino el decirles que no participaban. ¿Cómo fueron armando ese proceso? Porque tú decías que llevaban 2 años con este proyecto. Que nos cuenten más o menos eso, su inicio y cómo fue el proceso avanzando para postular a tercera división. Bueno, buena pregunta. Bueno, primero que nada voy a comentar cómo se creó el Clan Juvenil. Uh-huh. Bueno, yo soy exfutbolista, soy arquero y me tocó un momento acá en Chile que me quebré el pie, tuve una fractura y por las cosas de la vida me fui a probar a Ecuador con mi bolsito y en 3 clubes me probé, no quedé. ¿Ya? Y en el único club que quedé por allá en Ecuador fue el Clan Juvenil. Ah, okay. Así partió toda la idea. Cuando llegué a Chile creé un equipo de futbolito que se llamaba Clan Juvenil. Después empecé con una escuela, con autorización de ellos, como una filial. ¿Ya? En una canchita pequeña, con 7, 8 o no más jugadores. Participamos en un campeonato el año pasado. Nos prestaron un estadio, el Estadio Padre Hurtado Marruecos. Tuvimos la oportunidad de participar en ese campeonato, dirigiendo yo con otro cuerpo técnico las 2 categorías. Y tuvimos la oportunidad de salir bicampeones en la sub-18. Y un segundo y tercer lugar en apertura y clausura con la sub-23. Uh-huh. Tomamos la decisión de postular a la tercera división porque sí tenemos gente que nos respalda, que nos apoya, empresarios. ¿Ya? Y claro, en primera instancia no quedamos. Fue un bajón muy grande para todos, o sea, sobre todo para los chicos. Créeme que tenía un plantel de 30 jugadores, si es que no un poquito más. Y de la noche a la mañana, cuando sale la respuesta a tercera división, toda la ilusión que teníamos, habíamos 6 jugadores de la sub-23. Parando un poquito ahí en ese punto, porque siempre le hemos preguntado, obviamente el rechazo de ANFA en este caso, uno dice rechazo, fue solamente el mail que dice no quedan ninguna, a ver, no les dicen, miren, ustedes no quedan por este artículo, por esta opción, solamente les dicen, ustedes no participan. ¿Así es el formato? Porque en le ese hemos caso, en ese caso, como primera vez, nosotros intuíamos algo, tú sabes que esto de repente boca a boca. Uh-huh. Pasa que a nosotros nunca nos llegó la carta eso sabía yo. De rechazo. Ah, ni siquiera fue algo entre comillas formal. No, nosotros a mí no me extraña. Realmente sí hay clubes como los otros clubes que quedaron fuera, amigos míos con contactos. ¿Sí? Que hemos jugado amistoso. Sí, me preguntaban siempre si había llegado la carta. Yo les decía que no, me preguntaban qué decía y no sabía qué responder en realidad. A nosotros como club nunca nos llegó la carta de rechazo. Siempre estuvimos, nunca perdimos la esperanza. Uh-huh. Ya por ese sentido. Y llegó un momento que después de la, digamos, de la... ¿Cuándo lo llaman a ustedes para avisarle? Porque yo estuve en el consejo en el sorteo, por ejemplo. Exactamente. Y ahí se daba una situación, lo enterábamos, ¿no? Que había un club castigado de último momento, que tenía plazo hasta ese día para ponerse al día en algunas situaciones, y el consejo decide expulsarlo, separarlo, marginarlo de este campeonato al club Brisa del Maipo.
A nosotros nos llaman al otro día del sorteo. Al otro día. Al otro día del sorteo, sorpresivamente, habían rumores que habían otros clubes, igual que le había llegado la carta y que posiblemente también podían participar, independientemente de la carta. Y nos tocó a nosotros, nada seguro, sí, no nos dijeron quedar, nada. Nos querían conocer como un equipo nuevo, ¿verdad? Querían conocer nuestra directiva, que nos presentáramos todo. Eso fue la exigencia que nos pidieron ese día de la reunión. Y claro, atrás de una hora y media, conversando con Don Martín, Don Gerardo, el proyecto que nosotros tenemos, nos dijeron que éramos aceptados y que éramos bienvenidos en tercera edición. Ahora, yo sabía, bueno, lo podíamos confirmar realmente, pero extraoficialmente... que era la primera opción. No habían indicado que ustedes, claro, pero tenían que reunirse posterior a esa reunión que tuvieran para el otro día, y ahí dependía de cómo fuera con esa reunión, pero ciertamente eran ustedes la primera opción. ¿Le hicieron ese alcance a ustedes o no? No, o sea, directamente no. Indirectamente sí, pero, o sea, más que nada por el trabajo que veníamos realizando. Creo que todo el directorio de la tercera división de ANFA, de una u otra manera, sabía que nuestro club está bien posicionado. No digo que tenemos dinero, ¿no? Pero sí soy una persona que fundó el club, que tiene mucho contacto y que tiene para poder sacar recursos. O sea, mi club hoy en día cuenta con gimnasio, con complejos sintéticos, más de 3 estadios para poder usar. O sea, es un proyecto estable, que es lo que en estos momentos le interesa a ANFA, porque obviamente el equipo que fue, por así decirlo, desafiliado de la competición fue por una inestabilidad económica y una desconexión que había entre dirigentes y entrenadores que estaban acá. Entonces, acá es bueno que el proyecto esté estable. Y también, bueno, ya, a ver, estamos hablando de lo que fue la parte de ANFA. Cuéntenos también su parte, porque obviamente nosotros también decíamos, a ver, están a puerta a 3 semanas de que comience el campeonato. También ver su disponibilidad. Ustedes, después de que, entre comillas, les dijeron que no participaban, ¿han seguido trabajando con esos auspiciadores? ¿Ha seguido el proyecto igual? ¿O obviamente viene un bajón, jugadores que se han ido a otros clubes? ¿Cómo va esa fluctuación que hubo en estos meses? Yo en ese sentido soy agradecido de los auspiciadores de nosotros, de la gente que ha confiado en mí, porque claro, hubo un bajón de parte de los jugadores. Nosotros estábamos en un campeonato de barrio, que se llama un campeonato de verano, que había muchos jugadores profesionales, ese es Mayoco. Ya. Íbamos súper bien durante el campeonato, y momento cuando nos dicen la notificación que no estábamos en tercera, los jugadores dejaron inclusive de asistir al entrenamiento. Seguimos entrenando con normalidad. Nosotros veníamos llegando con una pretemporada, nosotros viajamos a la costa, al Garrobo, a hacer pretemporada con todos los jugadores de ambas categorías, y para nosotros llegar de eso y saber la noticia que no, fue un bajón tremendo. Pero tuvimos una reunión con nuestros auspiciadores, que es el gimnasio Power Fitness, el complejo sintético Power Soccer, siempre estuvo ahí creyendo en nosotros. Yo le decía que esperara, que me diera la oportunidad hasta que me llegara la carta, y confiaron en nosotros, y hasta el día de hoy. Así que bueno, ahora se están sumando más. Hoy día tuvimos una reunión con Úrsula, que también es la que me ayuda y me aliviana mucho lo que es la pega, el trabajo con los muchachos, porque yo veo las dos categorías, veo las gestiones. Y hoy día logramos conseguir con Cristal Chile el complejo de la empresa. Partimos el día lunes. Tuve que pasar como por 10 personas para llegar allá al coordinador. Llegamos hoy día, nos recibió a las 12 de la tarde porque teníamos un problema. Nosotros queremos esto profesionalmente, se los cuento como anécdota. El alcalde de Peñaflor no nos apoya para nada. O sea, nos cerró las puertas, primero que estaba muy motivado. También suele pasar. Son comunas, de hecho, mira, antes de seguir con el tema, son comunas que futbolísticamente no están muy bien con estos proyectos. Nosotros nos pasó una vez que, bueno, con el Nico jugamos en Yiré, hubo un intento de acercamiento con la comuna de Padre Hurtado. Y ellos dijeron, sí, nosotros les facilitamos el nombre de la comuna, pero ustedes inviertan 25 millones en arreglar un estadio, y ahí nosotros les ponemos O sea, al final el aporte iba a ser de nosotros prácticamente para ellos, y no de ellos hacia nosotros. Entonces son comunas que están media alejadas de lo que es el fútbol, para que la gente, bueno, vaya conociendo también que son más que comunas, son provincias ya de la parte de Santiago. Sí, no, exacto. Como te digo, el alcalde del año pasado nos abrió las puertas, que sí. Hoy en día que quedamos en tercera, dijo, él es su último año de alcaldía, así que con él no contemos. Así que bueno, don José Guerrero, sí, jefe de deporte, nos ha facilitado 3 veces el estadio para el primer equipo, que son miércoles, jueves y viernes. Y por aquí y por allá conseguimos otro estadio para entrenar lunes y martes. Pasa que nosotros estamos en un proceso de profesionalismo. Nosotros queremos que el plan juvenil sea nombrado, pero para bien. Entonces, ¿qué es lo que buscábamos nosotros?
buscábamos un complejo donde los jóvenes se sintieran en su casa, que estuvieran de lunes a viernes ahí, que tuvieran un gimnasio. Entonces se me ocurrió la gran idea de llegar a algún acuerdo con Cristalería Chile, y claro, se logró. A partir de este lunes empezamos a entrenar, tiene salón de multiuso, tiene gimnasio techado, tiene salón techado de baby fútbol, un complejo, digamos, en muy buenas condiciones, camarines con agua caliente. No, quedamos contentos con la respuesta de hoy día, que fue aceptada, así que ellos nos van a apoyar durante todo el 2020 y lo más probable también podamos hacer de local. Sería bastante bueno, sí. Ahí ya tienen que evaluar el tema de las condiciones del estadio, camarines, la galería, sí, tema que también evalúa entre usted y ANFA. ¿Alguna pregunta, muchachos, en cuanto a lo dirigencial, sí, y lo del proyecto? Eso también es la logística que conlleva el participar en el grupo que les toca, que es el grupo número uno, grupo norte, donde tienen viaje a Ovalle, viaje a La Serena. ¿Cómo se ve la parte logística y cómo prevén también el tema de los viajes? Me imagino que es un problema, un costo adicional. Sí, ahí ya pasamos un tema de económico. Claro, no, mira, lamentablemente creo que nosotros como Clan Juvenil FC estamos pagando el noviciado como equipo como, nuevo. Es como todos los nuevos. Estamos en la octava y novena fecha, nos toca viajar a Serena y Ovalle. Nos toca dos partidos de visita juntos. Justo hay, siempre hay una fecha donde se invierte y hay justo dos localidades, dos visitas. Y lamentablemente claro, son los dos viajes. Mira, en ese sentido creo que estamos bien posicionados. Como te digo, soy bien, se puede decir, directo para las cosas. Conseguimos un bus, creo que el único club de tercera edición que va a tener un bus del año, un salón cama arriba y abajo de dos pisos. Qué maravilla. ¿Ya? Mientras no sea San Micro Peñaflor, no, saltando. No, gracias a Dios, conseguimos con un empresario un bus de dos pisos, salón cama arriba y abajo. Dígalo para que la gente lo conozca. ¿Quién es? ¿Se puede decir el nombre del empresario de la no, flota? No, me pidió que no. Ah, no, chuta. Está bien, tiene que trabajar en silencio. Sí, ¿sí? En ese sentido. Me pidió que no. No, porque después van a llegar todos los clubes a pedir auspicio en el bus. No, pero créanme, ahí cuando vean ahí es un bus maravilloso. Qué bueno. Que tener la oportunidad de poder brindarle esa oportunidad a los jóvenes. Me siento, digamos, halagado por la gente que está confiando en este proyecto. Ya, me ha costado sacarlo adelante, sí, me ha costado. Pero creo que de local vamos a poder juntar fondos aparte, porque bueno, nosotros vamos a partir desde los entrenamientos a los jugadores, tenerle canastos personalizados, tenerle a todos chales iguales, tenerle a todos la misma toalla, que sea algo, digamos, que marque la diferencia y que cada jugador se sienta motivado en lo que está haciendo. Está bien, me gusta cuando llegan clubes a enseñarle a trabajar a ANFA, me encanta, de verdad. No, es que en serio, es que se nota que es un trabajo profesional. De hecho, bueno, obviamente eso es por la visión que tú tienes de haber sido exjugador. Exacto. O sea, tú quieres lo que viviste o quizás, a lo que tú realmente aspiras, porque también es algo ya fútbol europeo, a lo que uno realmente aspira, es eso, llegar a trabajar a ese nivel de profesionalismo, en donde al final es tener a los muchachos cómodos y contentos. Obviamente es la primera parte, porque lo que siempre hemos dicho acá, no sacamos nada con, oye, te voy a pagar 50 luquitas, pero vaya a estar viajando en una micro ordinaria, perdón la palabra, pero a veces es así, donde no va a tener la seguridad de si entrenas toda la semana, donde va a estar pasando penumbre. Entonces, obviamente es un grupo complejo, pero hay que ya decirlo, o sea, este grupo se dice norte, pero es centro-norte, o sea, todavía es la ventaja que, bueno, tienen esos descansos, obviamente, tienen por el momento hasta la novena fecha para juntar recursos en cuanto ya es planificándose. Exacto, en claro. Eso. Entonces tampoco están tan a la deriva, igual obviamente va a costar. Pero bueno, ahí primero tienen, yo creo, las seis primeras fechas para ir también viendo la adaptación a la competición, para que los jugadores vayan adaptándose. Porque tú mencionabas que competían en un campeonato. ¿Cuál era, Semesport o Semesport, el Novato? Y eso es lo bueno, que es un campeonato aparte, por así decirlo, que no tiene nada que ver con ANFA, pero indirectamente ANFA lo tiene muy bien considerado. Y muchos equipos, y muchos jugadores, y muchos entrenadores que están dando vueltas, y es una gran labor que nosotros le mandamos un gran saludo a nuestro amigo Manuel Carmona, que es el creador de esta copa. Él fue un proyecto propio, hizo, que claro, hay que decirlo, a veces tiene sus críticas porque es un poquito disperso, que a veces se confía mucho de que solamente el equipo local se tiene que coordinar con el visita, pero son temas que, claro, una sola persona está organizando todo este campeonato. Pero ha sido una muy buena labor para que estos equipos y jugadores se estén dando a conocer en ámbito de tercera, y que tercera lo tenga más considerado, incluso el torneo de novatos, que este año no va. Por ahí yo escuché
que el torneo novato todavía estaba a la deriva de que si iba o no iba, que no se sabía si se competía. Entonces, por ejemplo, CM Sport, ya el Manuel Carmona, de hecho ahora le estaban cambiando el nombre, CM Sport Olympus tenía otros agregados. Entonces va creciendo, y no así el de novatos, que de hecho participan solo algunos equipos, incluso se vienen algunos de segunda división. Exacto. Es un campeonato medio raro. Pero CM Sport ha tenido una gran influencia en lo que es el fútbol de tercera división, y qué bueno que ustedes hayan pasado esa antesala para ver un poquito el roce de la competición. Y obviamente claro, ahora... Claro, para tantear. Y también sí. hay muchos clubes que participan también en tercera. Sí, eso sí. Es lo bueno. Y bueno, de hecho los mismos clubes, algunos tienen su filial sub-23 participando. Exacto. Entonces exacto. Se van dando el roce con ese tipo... Es importante. Sí, para ir viendo ya, porque obviamente, a ver, uno dice queremos profesionalizar y todo el tema, y eso es muy bueno, pero también está ya lo que es la competición en sí, y ahí uno se da cuenta que jugar en tercera edición es totalmente distinto a cualquier otro campeonato, y cada uno tiene sus propias cosas. Nico, vamos a las redes antes de seguir conversando con los invitados acá. Sí, tenemos algunos comentarios. El profe Gonzalo Tano Jiménez, ex técnico de Macul el año pasado, nos sugiere que por favor le preguntemos a Don Martín, gran amigo de Poeta, por pero antes de que responda, que aprenda a hablar. Si existe la posibilidad de sumar cupos de adultos en tercera división, como en la segunda división. No. Le mandamos un gran saludo al profe Gonzalo. Aclarar que vamos a mostrar más adelante una declaración de Don Martín, que habló sobre esos temas y aclaró, no se ve mucha esperanza sobre eso. Los subtítulos, ¿cierto? El video. Hay bueno. Alguien que lo van a vetar, estoy seguro. Otra vez, ya me vetaron 3 años de ANFA en Consejo Presidente, que con pelo en la cola ya. Igual que a Dieguito. Por preguntar la verdad, ¿no? Bueno, José Ignacio Campos coloca que el campeonato que estuvo jugando Clan Juvenil no fue en Padre Hurtado, y también coloca que en Cartagena fue la pretemporada que hicieron. Y tenemos un saludo aquí de un gran amigo de Poeta, el Fabi Ramos, que el otro día estuvo de titular. Fue titular, yo dije, cuando fuera titular van a sumar de a 3. El Iquique. Yo lo dije. Tranquilícese, Poeta, está... José Campos, un jugador que tuvo con nosotros en Clan Juvenil. Ah, le mandamos. Estaba sentido con nosotros. Le mandamos entonces el saludo a Fabi Ramos, que jugó de titular. Lo estuvimos viendo Iquique, ahí, jugó bastante bien, sí. ¿No? El triunfo. Ganaron 1-0. Algo de polémica ahí con los penales a Donoso. Un penalcito. No, es que el otro la gente pedía penal, bueno. Y fue tiro libre. Pero fue la polémica del VAR. Pero... Ahí le preguntamos a Fabio, para él que estaba en la cancha, si nos puede decir para él, ¿le pareció penal o fue fue penal un, para ese, un invento? Mira, qué mal nos está saludando ahí también un grande de la tercera. El profe Claudio Quintiliani coloca, saludos muchachos. Les quiere el pelado. Saludos al profe. Grande. Le mando un saludo. Me mató a mitad de semana. Dijo que andaba mejor en el micrófono que delantero. Nada que ver. Nos quitó el pelado, se refiere al profe Tulio. Así que le mandamos un gran saludo ahí al profe Quintiliani, que poco a poco nos va desarmando el equipo. Bueno, tenemos otro saludo de Wilson Carabalí. Él es el hermano de Omar. Omar Carabalí, jugador de San Luis de Quillota en estos momentos. Que dice, saludos al Facha Lara. Nico, voy uno de estos días a verte, hermano. Ahí te vamos a estar esperando, hermano. Saludos a Wilson. ¿Con qué mujer está en estos momentos? Momento, no puede comentar, hombre, sale todos los días con una chica nueva. Qué bueno. Machito preso. Vida Loca viene a ti, coloca saludos, Catalina, deseo mucho éxito de parte de Quilpue. Muy bien. Patrick Rifo coloca Clan Juvenil, dará mucho que hablar. En tercera, excelente compromiso, Alejandro Irarrázaval. Y Erika Olave coloca grande Clan Juvenil. Bueno, aprovechamos de saludar ya a toda la gente que está sintonizando, que está compartiendo y comentando con nosotros en las redes. Le mandamos un gran saludo a todos, a la gente que está apoyando a nuestros grandes invitados. Bueno, hay que hablar ahora un poquito con Catalina. Recordar que, bueno, debería ser siempre, pero bueno, el domingo se conmemoró esto de que el Día de la Mujer, que como, y muy cierto, no era un feliz día, entre comillas, como partió esto, sino que es una conmemoración a más de alrededor de 125 mujeres que fueron asesinadas por partir una lucha, y qué bueno que esa lucha ha seguido. Y nosotros tuvimos nuestras compañeras que estuvieron en la marcha ahí participando. Fue una bonita marcha, una buena forma de ver cómo se han juntado, que obviamente tiene ahí sus dos facetas, más allá no vamos a adentrar. Comparto muchas de las cosas que en el día de ayer dijo Cintia, que tiene mucho sentido para mí, que ella habla sobre la... No recuerdo, a ver, la palabra. Es que paridad, no, hablaba sobre... Pero un tema más que educar,
de no, no, ella hablaba de que ella no va mucho con el feminismo porque al final ella no busca la igualdad y muchas peleas y todos esos temas que más allá no vamos a adentrar, sino que nosotros queríamos hacerle un reconocimiento, bueno, a una bonita marcha que se dio, que no fueron 125.000 personas, sino 800.000, fue mucho más. Y bueno, ahí veíamos a nuestras colegas que estuvieron participando en la marcha. Había una que estuvo ahí, de hecho, en un partidito que se armó, Gonzalo. Sí, hay varias cosas que sucedieron al respecto ese día. La Asociación de Fútbol Femenino, que es la ANJUF, a quien aprovecho de mandar un saludo y darle las gracias por la instancia el día domingo, hicieron una especie de partido cerca de Plaza Dignidad, por allá por Parque Bustamante, y ahí estuvieron jugando algunas de nuestras chicas. Y ahí tenemos una foto de este evento. Y lo otro también que quería consignar, que Cintia hablaba de la asertividad entre ambos géneros, eso se refería. Y lo otro que también queríamos referirnos al respecto, claro, se conmemora un hecho que fue muy trágico para muchas mujeres y también hay una revolución en este caso, y aprovecho de preguntarle a Catalina, que paulatinamente la mujer se está impregnando dentro del fútbol, nosotros lo estamos viviendo como programa en el ámbito femenino y también en la parte dirigencial en todas las divisiones. Mira, la verdad, a mí de chiquitita me gustaba el fútbol. Pero ¿qué pasó en este caso? Que claramente, al ya ser la pareja de Alejandro, yo partí simplemente como una admiradora de... Ya, poco a poco claramente me fui como acercando más lo que tenía que ver con la directiva. Me fui encantando en verdad con lo que él hacía. Uh-huh. Ya, con los muchachos, el respeto que ellos tienen hacia él, porque ellos lo respetan mucho, él es una persona súper correcta. Lo ayuda tanto futbolísticamente como en temas familiares, ¿ya? No es solamente que él esté enfocado en lo que es el fútbol. Le ayuda con su familia, le ayuda, pucha, si tienen algún tema económico y no pueden ir a entrenar, también está ahí, pendiente de sus zapatillas. Entonces, todo ese tipo de cosas a mí me fue encantando. Y claramente... él tiene un sueño, uh-huh, ¿ya? Que es dirigir su propio club. Y al estar su club en tercera división, él está renunciando a la directiva para poder dirigirlo. Entonces, la persona que él tiene a su lado soy yo. Por ende, yo paso a ser parte de su directiva como tesorera y como la representante legal de Clan Juvenil. Entonces... escucha, sí he visto que hay muchas mujeres día a día incorporándose al ámbito futbolístico, o sea, ya lo he visto, no soy la única representante legal de los equipos, uh-huh, no, tercera, en este momento. Claro. Dos cosas, te vamos posteriormente a dejar invitada para Ataque Directo Fútbol Femenino, para que puedas aportar también con las chicas, nos interesaría bastante eso. Y segundo, acá estamos viendo las redes sociales del tremendo trabajo que han hecho como institución. En las puertas de la... Sí, ese día estábamos demasiado contentos, había que hacerlo saber. No, y eso es bueno porque, a ver, demuestra que no ha sido un trabajo de que un mes se le ocurrió, ya presenté un proyecto así a la ligera y si quedamos bien, si no quedamos... O sea, ustedes, de hecho, como nos comentaba, al no llegarle las cartas todavía estaban con esa ilusión y qué bonito fue eso de que, bueno, por una circunstancia externa se dio que al final no les llegó la carta oficialmente y al final, claro, terminaron con la opción y quedaron dentro de todo este proceso y este revuelo que se está dando en Tercera División B. Mira, al no haber llegado la carta, o sea, ese día estábamos todos ahí rinciando, ¿cachai? Para ver si... ¿qué pasaba, po? Claramente al inicio no tuvimos una buena respuesta, pero tampoco una mala respuesta al respecto. Entonces yo miraba a Alejandra así, él así como triste, pero a la vez decía, no, todavía hay una lucecita. Y yo le decía, sí, lógicamente no tienes que decaer, porque si decaes tú, se desmorona todo. Ahora, el programa de la semana pasada, mientras estábamos haciendo los despachos del ANFA, no sé si sería cercano parte de la directiva, que nos hacía ese alcance, que a Clan Juvenil no le había llegado la carta de rechazo. ¿Saben ustedes si fue parte de cercana de ustedes que haya comentado o estuvieron atentas a la transmisión del programa el año pasado? Estuvimos atentas a cada paso. Créeme que sí, porque para nosotros esto es algo súper importante. Nosotros le damos todo el profesionalismo que podemos, ¿cachai? Porque queremos que los chicos se sientan como si estuvieran jugando en Colo-Colo, en la Universidad de Chile, en la Católica.
que no sientan que es algo de barrio, ¿ya? Que le tomen la importancia, el valor, porque esto es un sacrificio súper grande. Me imagino súper grande, o sea, hay veces que nosotros ni siquiera hemos podido almorzar porque hemos tenido que andarnos moviendo por aquí, por allá, con auspiciadores. Escucha, el otro día estábamos con este tema de las pruebas, que están súper encima para nosotros. O sea, yo ayer ya mandé un listado, ahora me tengo que mandar otro listado de jugadores y estamos así súper cortos de tiempo. Y de repente no se te abren las puertas, como decía Alejandro, en Peñaflor, ¿ya? Hay un tema ahí un poco complicado con los presidentes de los clubes y... Pucha, él anduvo como hasta las 12, 1 de la mañana, tratando de comunicarse ahí con los presidentes de cada club, de cada estadio, para que les facilitaran. Y es súper complicado, de verdad que es súper complicado. Y para nosotros como familia es un esfuerzo grande, y sobre todo de él. Ahí diste en el clavo en algo que nosotros también queremos apuntar, a profesionalizar la división como tal, que ha sido un trabajo de muchos medios independientes, también de algunos entrenadores, de algunos dirigentes por años, y que lamentablemente hay gente que pone las trabas para que esto siga creciendo como en países desarrollados y que son potencias que la tercera, la cuarta, la quinta división, los muchachos viven del fútbol y tienen los campos deportivos adecuados para poder entrenar y para poder llevar a cabo los partidos. Yo lo encuentro fantástico lo que quieren apuntar. Es un trabajo a largo plazo, pero creo que si siguen con esa mentalidad lo pueden lograr. Completamente, yo de verdad que estoy segura que el clan juvenil va para arriba. O sea, esto es paso a paso, día a día, hora a hora, pero yo de verdad que les tengo mucha fe. Tienen un plantel de elite, de verdad que ellos son súper minuciosos para hacer todo. Él tiene un ayudante técnico, tiene un kinesiólogo, tiene preparador físico. Pucha, tú veís su plantel y es maravilloso, y los chicos le toman la importancia a todo lo que ellos están haciendo por ellos, ¿ya? Porque, no sé, necesito que ellos sientan de verdad y valoren todo el trabajo que hay detrás de jugar a la pelota, de hacer fútbol, porque no es solamente correr detrás de un balón. Ellos tienen que ser personas responsables, educadas. Pucha, de repente tienen que guardar silencio, y tienen que guardar silencio nomás, pues no pueden estar de repente debatiendo, o sea, ¿cómo es la palabra? ¿Discutiendo? Eso fue la palabra. La vamos a atrapar en cualquier momento. Claro, debatiendo. A lo que voy, debatiendo claramente lo que les dicen sus directores técnicos. Siento que ellos tienen que de repente guardar silencio y acatar todo lo que ellos le dicen, porque es por su bien, ¿ya? Simplemente por su bien. Y eso, pues, chiquillos, ¿qué más les puedo contar? No sé si tienen otra pregunta. Usted comentaba en el tema, ya entrando un poquito a lo que es antes del cuerpo técnico y eso. Sí, también iba para allá, sí, para la cancha. Eso para después, para que no nos adelantemos. Que sí. Quería seguir, hay tres puntos en los cuales quería, uno, el tema de que ustedes hablaban del alcalde, y de hecho, por ejemplo, nosotros vimos uno de los equipos que para este campeonato fue castigado y no fue aceptado, fue Talagante, quien uno de los que presentaba, y por ahí se sabía en el boca a boca, que los problemas mayores que tenían eran dirigenciales, y el tema de que había mucha gente metida en este proyecto, y entre ellos alcaldes, concejales, la gente misma del equipo que participaba. Entonces ahí hay una desconexión que al final no lleva a un buen puerto, que es distinto a lo que intentan hacer ustedes, donde estén todos conectados y funcionar bien, entre comillas, con el apoyo de una comuna, y que no quieran ellos llevarse todas las partes, que es como lo que pasaba en Talagante, las acusaciones que había. Ese era un punto. El otro, una que nosotros con Nicolás lo vivimos de cerca, y yo creo que ustedes van en muy buen camino. Lamentablemente a nosotros nos pasó lo contrario de lo que pasa a ustedes como pareja. Nuestro DT lamentablemente tenía problemas con su señora porque prácticamente nos veía más a nosotros que a sus propios hijos. Y acá en Chile, uno dice, a ver, a los 20, 21 años uno ya es adulto, entre comillas. Pero acá en Chile no es así. Los jóvenes a esa edad todavía están en un proceso formativo. Y la labor que hace Alejandro, la entendemos muy bien, porque el hecho de... Hay muchachos que a esa edad todavía tienen de llegar tarde, de no ir y no avisar. Cosas mínimas, detalles que para un futbolista, por ejemplo, no sé, uno ve hoy en día Mbappé, que con 20 años ya fue campeón del mundo. O sea, él ya es un adulto. Sí. Pero acá un joven de 20 años todavía de repente sigue siendo un niño. Donde aparte de jugar,
está en un proceso formativo. Entonces creo que esa labor, está, esas dos cosas que van de la mano, que esos dos puntos, que tú le entiendas todo eso y que lo quieras acompañar, porque a veces la decisión más fácil es no, y enojarse y distanciarse, y al final se quiebra un lazo, porque a veces Alejandro, yo creo que pasa más tiempo en la cancha que en la casa, y como dices tú en estos momentos, tú lo estás apoyando y pasan los dos más afuera y van muy bien de la mano, y eso es muy bueno porque al final ese reflejo de lo que es, entre comillas, dirigencia, entrenadores, va también reflejarlo a los muchachos. O sea, si ellos ven que desde arriba está todo unido, ellos van a querer unirse a eso, y como dices tú, claro, a veces rebatían cosas, pero ya después van a ir agachando el muño y entendiendo que todo es por el bien de ellos, y que va a ir creciendo todo este proyecto en cuanto a la pirámide, que así se le llama, jerárquica, desde lo dirigencial, desde lo primero, que sea una pura línea hacia abajo, y que después los muchachos solamente acaten. Obviamente tienen que ser, porque son muchachos, son rebeldes a veces, pero dentro de la cancha, que entiendan en qué momento y en qué no, ir rebatiendo ciertas cosas. ¿Poeta, hay alguna consulta también, algo? Sí, o sea, más que nada, la puedo hacer, ¿cierto? Pregunta con cizaña. Bomba. Sí, es que por la calidad de trabajo, en realidad, ¿no se cuestionaron realmente entrar a ANFA? No, siendo honesto, no. ¿Hay otro camino hacia el profesionalismo? Sí, o sea, sí, pero de hecho, es más costoso. O sea, cuesta más, pero existe el camino de llegar a través de una invitación. En base a lo mismo, al buen trabajo, al buen manejo, se puede llegar igual. Sí, de hecho, sí, por ejemplo, o sea, uno dice, la forma más fácil de entrar a segunda división es uno presentando los 50 millones que de acreditación, de que va a pagar todo, y después eso se devuelve, entre comillas, con venta camiseta, en estos momentos. Con los derechos televisivos, que hay un partido al año que te van a televisar, pero sí existe esa opción, pero obviamente, claro, uno espera que el proceso sea pasando todas las categorías, pero sí se puede dar ese salto ahí, entre comillas. Claro, es que insisto, como... Si hacen las cosas bien a nivel dirigencial, independiente de que estés o no en la categoría nacional de ANFA, que no ha cambiado en nada, ni siquiera los dirigentes, pero bueno. Si tú trabajas bien, puedes llegar a la invitación. Y la invitación te libra un poco de pagar esa cuota grande de membresía. Sí. Participas como, le dices, invitado. Exacto. Pero ya después... Sería extraordinario, o sea, nosotros... Digo, repito, sería extraordinario para Clan Juvenil el día de mañana seamos invitados a participar en lo que es la segunda división del profesionalismo. O sea, nosotros encantados, yo creo que haríamos el esfuerzo de una u otra manera, como lo hemos hecho para participar ahora, de poder entrar. O sea, nosotros apuntamos allá en realidad. Creo que es un camino largo, es difícil, pero creo que cuando uno trabaja bien y tiene las cosas claras, lo que apunta... Y no solamente marcar el paso, no solamente competir por decir tengo un equipo de tercera, creo que se puede lograr muchas cosas. ¿Alexis? No, es un poquito que me parece mejor para un club, para un equipo. El mejor camino es seguir tercera A y ahí ir madurando junto al equipo, ir haciendo una columna vertebral, porque no es fácil. Cada categoría tiene su distinto... niveles de dificultad, tanto dirigencial como futbolísticamente. Entonces, yo creo que para un equipo nuevo, para iniciar en la tercera división, que también está iniciando en el tema dirigencial, e ir creciendo como institución y como club. Así que, a mi parecer, la mejor instancia de iniciarse en el fútbol es la tercera división. Que también no es como decir, un campeonato cualquiera, ¿no? No, si no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que los dirigentes son cualquiera. Eso es lo que yo me refiero. Bueno, esa es tu apreciación. Poeta, hubo un equipo en la historia del fútbol chileno que hizo eso, que fue invitado a la, en ese entonces, tercera división, después llegó a la segunda, después llegó a primera y fue campeón en menos de 3 años, que es Unión San Felipe, que en ese entonces lo dirigía Luis Santibáñez, hasta que se descubrió que los jugadores los drogaban y le inyectaban todo tipo de sustancias en sus lesiones para poder lograr los objetivos respectivos, y nunca más se ha hecho eso, nunca. Pues no, sí sé, pero por ejemplo, ha sido el único equipo que ha sido invitado, sí, aparte, en la historia, entonces tú. Claro, pero el único equipo en la historia, o sea, tampoco es algo tan recurrente. No, pero la historia es para romperse. Exactamente. Y siempre se ha dicho y siempre yo he creído eso. No sé. A eso voy. Bueno, son puntos de vista ahí que bastante interesantes para ver la aparte, para cerrar un poco el uh-huh. tema, el que estén participando equipos nuevos, siempre es bueno, uh-huh. que hayan caras nuevas en cuanto a los dirigentes, también es bueno, y que ojalá ustedes también permitan que también puedan ir sacando de a poco
esos dirigentes que llevan pues, prácticamente desde que se fundó la ANFA. Pero ellos no tienen injerencia en eso. Pero, poeta, no, pero es que, no, es que a eso voy, déjame terminar. Eso, es que mira, los dirigentes generalmente, el presidente de ANFA, prácticamente se eligen entre cuatro paredes. Si los equipos, a nivel de presidentes de equipos, logran llegar a un consenso de que tenga que ser elegido de manera más abierta, sí tienen injerencia, ellos son participantes, ¿por qué no pueden elegir quién los preside? Mira, te voy a poner un caso que hemos estado tratando de levantar esa bandera, el tema de la edad. Sí. Y nosotros hemos tenido ¿cuántos capítulos llevamos? Seis. Este es el sexto. ¿Y cuál ha sido la visión de los distintos dirigentes que hemos invitado? ¿Ha sido...? Unos sí, otros no, pero todos están... Sí. El tema es que ANFA decide. No, pero tienen distintos puntos de vista. Que todos los dirigentes se pongan de acuerdo. Es que ahí obviamente... Ahí está el dilema. Pero ahí llegamos a democracia, o sea, tiene que ser el 50-1. Exacto, listo. Sí, al final estamos en un país democrático y, hermano, Chile sí, despertó. Sí, pues. Sí, no, pero que, es ilógico porque si todos entendemos o nos ha llegado el sentir de muchos sectores que el tema de la edad es algo que podría ser un plus. Y nosotros hemos tenido acá la posibilidad de conversar con distintos dirigentes y tienen distintos puntos de vista. Unos sí le aprueban el tema de la edad y otros... Inclusive era más drástico, querían que fuera sub-21, entonces... Alexis, bajarle. Dime. ¿Por qué no le preguntamos acá a los invitados también? Escuchemos también, la opinión ¿sí? al respecto. Por supuesto. Bueno, justo el tema de... Me imagino que tú sabes el tema del conocimiento de que tercera edición llega hasta sub-23. Exacto. Y hay 5 cupos entre 24 y 25 años. Nosotros queríamos, a ver, no que fuera libre, sino que esos cupos no fueran tan limitados, sino que no sabemos si la cantidad, pero sino por último que se ampliaron unos 2-3 años más porque encontramos que cortarle la edad a los 25 años era muy pronto, sobre todo por la situación que yo comentaba anteriormente, que era que el joven a los 21 años todavía se está recién formando y no es como en otros países que a esa edad ya son hombres. Bueno, más adelante veremos las declaraciones de Don Martín de por qué el rebate el decir que todavía esa idea no se ha considerado mucho. Y cuéntanos tu visión. Claro, de parte del punto de vista como presidente y director técnico en este momento ahora del club, y como poniéndome en el lugar como jugador también, creo que hay jugadores que sí se merecen la oportunidad de poder seguir creciendo, de poder seguir teniendo oportunidades, de poder mostrar sus capacidades, porque lamentablemente hoy en día el fútbol chileno se basa de pituto, de contacto. Lamentablemente tengo que decirlo así. No solamente el fútbol chileno, sino que a nivel cultural pasa eso. No, sí estamos claros, pero si nos enfocamos acá, digamos, claro, lo que nosotros buscamos dirigencialmente como dueño de un club, sería lindo, claro. Quizás esos 5 cupos máximo hasta 23 y no sé, pues 3 o 4 cupos libre de edad. Porque alivianaría, creo, a todos los jugadores que quizás tienen más proyección, tienen mejores condiciones y que no se les puede brindar esa oportunidad. O sea, creo que hay muchos jóvenes que quedan hoy en día en el camino y para ellos una frustración y no poder seguir. De hecho, hemos visto varios que justo en su año 25, por así decirlo, es cuando explotan, claro, donde hacen su mejor campaña y quedan a la deriva ahí entre seguir al segundo o no. Es complejo el tema. Más adelante vamos a rebatirlo un poquito más con las declaraciones de Don Martín. Nico, nos vamos con las redes sociales a ver qué... Si es que hay algunos otros comentarios. Sí, Mauro, aquí hay una polémica bastante grande entre Wilson y otro auditor. Y Alejandro Cárdenas, que dicen que todo eso lo aprendieron de ti, el tema de ser coqueto con las mujeres, que tú les enseñaste todo eso. Y ellos están comentando desde Bar 89, están sentados de la noche. En el sillón del VIP, están comentando, es increíble. Bueno, y Wilson dice que le encanta tu musculaza y ahora si viene con bíceps sería mucho mejor. Viene muy de cerca ese comentario, Wilson. Vamos a conversar seriamente. Bueno, Isabel coloca: vamos Clan a seguir perseverando como siempre ha sido, llegaremos lejos. Bien. Y bueno, y Alejandro Cárdenas, que coloca: grande Gire. Mira quién se unió ahí a la transmisión, abajito. Profe Tulio, brillo, está... apareció. Bueno, y el profe Seba Aguilar también ahí
también está sintonizando. Hay que aclarar que si bien el profe Tulio está trabajando en estos momentos en la categoría sub-17 de Palestino femenino, él es parte aún de Ataque Directo. Sí. O sea, él va a venir, sigue participando con nosotros. Él no se ha ido todavía. Él es parte de la familia. Nos debe algo. Así que no se puede ir sin pagar sus deudas. Oh, yeah. Bueno, antes de seguir ya con la parte más un poquito de la parte, porque vimos harto de lo que es lo dirigencial, pasar un poquito más a la parte del cuerpo técnico, que nos comente quiénes son esas personas y cómo va el tema de los jugadores. Hacer una mención también, y como comentaba anteriormente, a las mujeres que han participado y participaron también en tercera división, y si alguno va conociendo que nos pueda, quiénes son así como, porque bueno, nosotros con Nicolás tuvimos el agrado de tener una kinesióloga, Paula, que venía de trabajar en Pirque, luego trabajó en Giré, estuvo un año fuera de un poquito del fútbol, y creo que este año he visto unas fotos que parece estaría trabajando en Aguará como kinesióloga. Otra mujer que también está inmersa es la kinesióloga del equipo de Real San Joaquín. Normalmente es como kinesióloga la labor donde está más inmersa. Me parece que Brujas de Salamanca también tiene una kinesióloga. Sí, creo que también he visto. Tú comentabas también el tema de las que son dirigentes. Nosotros la semana pasada tuvimos contacto directo con la mamá de Charles Aránguiz, que es la, entre comillas, dirigente y representante legal o presidenta, como se quiera decir, del equipo de Puente Alto. Está la señora Lorena de Macul. De Tomé, también tiene sí, una también. Delegada. Aguará también, me parece. Aguará, sí. También. Cabrero. De Rancagua. Cabrero, Deporte Rancagua. También, Cabrero. O sea, hay mucha mujer inmersa, más en lo dirigencial que en la cancha misma. En la historia. Susana de Provincial Ranco también. Tricolor de Paine también. Sí, tenía la... En la historia, por allá por el año 2011, Trasandino de los Andes, cuando militaba en ese entonces la tercera división A, tuvo una entrenadora mujer que es la Rocío Yáñez. Sí, fue como una de las primeras DT en hacer incursión en lo que es el fútbol masculino. Y la segunda fue Paula Navarro, actual entrenadora de Santiago Morning, que fue ayudante técnico también en el cuadro bohemio y también estuvo en algunos clubes de tercera haciendo la práctica. Sí, ahora hemos visto también que se ha abierto el abanico en cuanto al arbitraje. Hemos visto muchas árbitras, poquito. Claro, parten obviamente como asistentes y después ya porque tienen que ir agarrándole la mano a la división, pero es bueno que se les vaya abriendo estas puertas. Yo me acuerdo, hay una mujer que no tiene que ver con lo dirigencial, pero muy conocida en todos los estadios, la abuelita de Rodelindo Poeta. Una personaje, que es bueno también, ¿por qué te ríes, Poeta? Una dama. Sí, porque es parte del folclore del fútbol. Hacen bien al fútbol, sí, ¿verdad? Sí, la galería presente. Sí, sí. Gente, no sé si tiene alguna otra que... del fútbol, no otra mujer, sino no, que no, del no, fútbol. No, si estamos hablando de... fútbol, no, que prácticamente las mencionaban a todas las que conocí, que algunas también tuve la posibilidad de trabajar y conversar también con, uh-huh, con ellas, prácticamente que me pueda acordar en este momento, no puedo. Si tienen ahí prácticamente al baile. Si tienen por ahí que vayan comentando que hayas conocido. Saludos ahí a Alexis, tú que tuviste harto invitado. Lo que yo observé ahí en la ANFA, bueno, el sorteo de tercera, como les comentaba, Cabrero, Tomé, Tricolor, Deporte Rancagua, bueno, Lorena, obviamente, de Macul, son como las que ahora me acuerdo. Y son constantes ya, porque llevan bastante tiempo. Gonzalo. Yo tengo una anécdota. Cuando nosotros estábamos comenzando con Ataque Directo Tercera División a principios del 2018, antes que ustedes llegaran, muchachos, nosotros tuvimos un contacto telefónico con Tricolor Municipal de Paine, que en ese entonces le estaba haciendo disputa a Provincial Talagante en el grupo centro por el liderato. Y nos contactamos con el presidente, no me recuerdo el nombre en estos momentos, y me acuerdo perfecto que había tenido un bajón el cuadro de Tricolor, es porque la mamá del capitán de ese entonces, que le lavaba la ropa, le hacía la comida a los chiquillos, incluso les pagaba locomoción a algunos muchachos, se había muerto de un paro cardíaco. Sí, la mamá de Alejandro Strauman, de hecho, la misma fecha que disputaron fue contra Giré, nosotros fuimos a jugar y estaba el estadio lleno, fue emocionante, los muchachos ese día... ¿para qué vamos a hablar del resultado? Sino que se vivió algo muy bonito, sí. Fue un bajón duro que le golpeó bastante a ellos, más porque era la mamá directa de un jugador que era capitán. Pero son mujeres que han participado y se agradece eso, y de hecho queremos que sigan. Y siempre, porque, a ver, también pasa cuando hay una mamá dirigente, eso, el instinto maternal de querer cuidar a los muchachos, de ver como otra parte, porque me imagino que, a ver, tú de repente tendrás algún sentimiento encontrado cuando hay retos, cuando los muchachos, como que algo pasa, como que... Sí, o se pasan... soy la corazón de abuelita en el clan.
Eso me pasa, y de repente cuando el planeta es muy duro, ahí estoy yo, pero lo miro y le digo, no, pero ¿por qué? Dice, no, es que tengo que ser así, porque si no, no entiende. Y yo, pero pucha, que a lo mejor tiene algún problema, no sé, tú no sabías, la familia, a lo mejor viene mal de la casa, del colegio, uno no sabe lo que pasa, entonces... Yo ahí como que tomo ese lado, medio psicóloga, mamá, amiga, y entonces igual les hablo y veo por qué están así, por qué, no sé, por qué tienen esa actitud dentro de la cancha, por qué no están dando el 100%. Ahora, siempre hay algo, generalmente las chunto, ¿eh? Generalmente no es porque sean flojos. Sí, el instinto. Te voy a mencionar que se está empoderando demasiado porque pasa que no es una mujer que yo creo que cualquier hombre le gustaría tener a su lado. Ella se levanta conmigo en las mañanas, va al estadio con el hijo porque le encanta al hijo ir a la cancha. Lleva su cafecito, nos lleva pancito a los profes. Y hoy día me pasó una anécdota, les voy a contar en las pruebas jugadores. Separa un grupo, ya. Con el ayudante técnico, con Felipe Navarro, que después vamos a conversar de él, se para un grupo y ella me dice, Ale, y yo digo, ¿qué pasa? Y me dice, ven, ¿por qué lo echaste a ellos si el chiquitito que está ahí me gusta cómo juega? Entonces yo quiero que él se quede. Entonces yo le digo, no, tranquila, si yo están citados para mañana. Y me dice, ah, ya. Es que sí, él me dice que yo igual le tengo que dar mi opinión, de repente hay un jugador que yo siento que va bien, y él me dice, pucha, yo tengo dos ojos y tengo que mirar a 40 niños, y yo por otro lado veo otro y yo sé más o menos cuáles son las figuras de chicos que a él le gustaría tener en su claro. equipo. Entonces como que yo por ese lado miro y él le digo, pero ¿por qué estoy echando? Entonces, pero es por ayudarlo, en verdad, es por ayudarlo. No, obviamente, no. Bueno, vamos a ver si es que a mitad de año sigue, ¿quién dirige? Vamos a ver eso. Vamos para allá. Sí. Bueno, antes de seguir ya como comentaban, con la parte técnica y todo eso, vamos a pasar a nuestros auspiciadores porque obviamente hemos crecido y tenemos bastantes. Y bueno, siempre mencionar al primero que ya nos acompaña desde el año pasado y que Poeta lo visitó el día de hoy, nuestro amigo The Just Man Barber Shop, porque si buscan la mejor corte de pelo o barbería, puedes ir a visitar a nuestro amigo The Just Man Barber Shop a Merced 839, local número 100 en Galería Plaza de Armas. Poeta, cuéntanos cómo te fue hoy con Just Man. Muy bien, gracias. ¿Sí? Ya no está Profe Tulio. Es que me preguntó que ya no está Profe Tulio. Cuéntenos qué se hizo, qué ambiente hay allá. No, siempre. Buen ambiente, buena música. ¿Sí? Tuve que esperar como 2 horas, sí, porque tenía como 3 clientes ahí. Ah, eso es bueno. No, sí, le están yendo súper súper bien y aparte es lógico, sí, sabe trabajar muy bien, trató muy bien a Jeremías. Muy bien. Después lo vamos a presentar a Jeremías para que la gente, sí, para que la gente entienda también. Oiga, sí. Mi estimado Alejandro, ¿le gustaría ir donde Josman? Sí, obvio, encantado. Necesito un corte de pelo, ¿eh? Le vamos a dar un regalito entonces. Un regalito después. Posterior, cuando termine el programa, se le va a hacer entrega de ahí de un canje a nuestro amigo de Just Man Barber Shop para que lo vaya a visitar. También otro auspiciador que ya se ha integrado desde que empezó el programa son nuestros amigos de Ñuble Print, que nos facilitan estas bonitas tacitas, también algunos llaveros que tenemos ahí en particular para lo que es Ataque Directo Masculino, tercera edición, y también Ataque Directo Femenino. Puedes visitarlos en @NubleProint en Instagram o contactarlos al WhatsApp +569-6692-7829. Y recuerda que si vas por parte de nosotros tienes un 20% de descuento en lo que a ti se te ocurra. Hay relojes, tacitas, distintos artículos para ir a que... ¿Gonza? Sí, y también tenemos que consignar, como tú bien señalabas, Mauricio, que si ustedes mencionan Ataque Directo tendrán un 20% de descuento en sus productos. Ayer nos enteramos que el Ñuble Print va a ser uno de los auspiciadores oficiales del cuadro de Unión La Calera Femenino. Así que nos pone muy, pero muy contentos por las chicas, en particular por la Chelita y por la Carla, que trabajan ahí en el club y están trabajando codo a codo con Eduardo. Y también le aprovecho de dar las gracias porque ha tenido un trabajo arduo, también no ha tenido paciencia, porque nosotros somos de pedirle hartas cosas, pero él ha tenido algunos inconvenientes, pero nos ha apoyado desde que comenzamos este proyecto en el año y se vienen grandes cosas con Ñuble Print. Así que muy, pero muy agradecido a nombre del programa. Y lo otro también que les quería comentar, muchachos, es que pronto vamos a tener más tacitas, más llaveros y por supuesto tenemos un regalito para ustedes dos de gentileza de Ñuble Print. Así que le mandamos un gran saludo ahí a Eduardo.
Otro de nuestros auspiciadores son nuestros amigos de Fede Chile, la Liga de Federaciones de Hinchadas Europeas, estos que juegan en el campeonato, como hoy día se está jugando la Champions. Tú puedes vivirla los fines de semana con los amigos de la Federación de Hinchas Europeas, que este sábado, el 14 de marzo a las 20 horas, juegan la Supercopa, o sea, el campeón de primer semestre, claro, y el segundo semestre entre Champions y Europa, toda la modalidad europea. Ahí vemos el Real Madrid Fans Chile Vikingos, la serie Vikingos, porque están los Galácticos, la Masía y distintos equipos, juegan contra la Roma, que no alcanzo a ver cuál es el título de abajo del equipo de la Roma. Van a jugar esta final, la Supercopa, ahí van a hacer premiaciones de lo que hay, mejor jugador, el equipo, hay premiación al mejor arquero, así que ellos viven tal igual como es la UEFA Champions League, la Europa. Ahí vemos las fotitos de los equipos como el Inter, el Barça, el Manchester, los Liverpool, la Roma, todos los que participan en esta Liga de Federaciones Europeas. Así que invitamos a todos los que quieran ir a participar, que se contacten en el Instagram de los muchachos, porque no solamente es jugar, sino que ellos también tienen las comunidades de los equipos donde ven los partidos juntos. Hace muy buenísimo. Poco, el clásico del Real Madrid-Barcelona, ellos lo viven en algún bar ahí, o los del Arsenal cuando hay Champions, los ven todos juntos. Se arma una comunidad de un equipo europeo al cual tú te sientas identificado, con los amigos de Fede Hincha, Federación de Hinchadas Europeas en Chile. Puedes buscarlos en Instagram. Y también, además, pronto van a tener un punto de prensa relacionado a este torneo y estamos totalmente invitados, también estamos dentro del panel y pronto se van a venir gratas sorpresas con los chicos de Fede Chile. Tenemos que hacer un equipo ahí, ya lo dijimos, el MasterChef City. Oye, a todo esto, entre paréntesis, antes de continuar con los pisadores, ¿saben quién mandó saludos en estos momentos? ¿Quién mandó saludos? Nicolás, por favor. A ver. ¿Recién? Sí, recién. A ver. ¿Sebastián Aguilar? No. El último que el propio tuyo. Ahí está. Era muy pesado el saludo, no cargaba. Sí. Tulio Pinilla coloca: saludos, muchachos, se les extraña. También se les extraña. Nos encantaría decir lo mismo por estos lados. Otro más, ya. Vamos con el siguiente. Otro de nuestros amigos que se han unido a la familia de Ataque Directo son los amigos de Corun Indumentaria Deportiva. Son quienes nos van a auspiciar con nuestra indumentaria próximamente. Más adelante vamos a tener sorpresas, vamos a tener nuestra propia armadura aquí de Ataque Directo, con la que vamos a ir a jugar al campeonato. Vamos a ver si nos inscribimos, así que le mandamos un gran saludo. Pueden visitarlos a Deportes Corur en Instagram para todo lo que sea indumentaria deportiva. Ellos están incursionando en el fútbol femenino y también quieren incursionar en lo que es el fútbol de tercera división, así que contáctelos para saber, ya sea indumentaria para sus equipos, o de entrenamiento, o de partido, o solamente ropa de salida. Siempre los equipos están buscando aquí contactos para lo que sea indumentaria para sus equipos. Ahí pueden buscar los mejores contactos y la mejor indumentaria deportiva en Corur Deportes, arroba Deportes Corur en Instagram. Pueden visitarlos. Sí, tenemos tres cupos nosotros para recibir auspiciadores, por si acaso. Tres, cuatro cupos. Ah, muy bien. Ahí conversan conmigo después. Sí, perfecto. Sí, ahí conversamos después. Lo otro también que les quería comentar: obviamente, Corur va a ser el sponsor oficial en lo que es prenda deportiva para el cuadro de Unión La Calera Femenino. También todos los clubes de tercera división, equipo amateur que quieran también tener a Corur dentro de su sponsor, también mencionan Ataque Directo y ahí les van a hacer un descuento, así que no hay ningún problema al respecto. Les tengo otra noticia: Tucson X va a ser el auspiciador también oficial del cuadro de Unión La Calera Femenino, así que muy contentos, porque seguimos creciendo también como radio y como programa, y la idea también de nosotros es aportar no solamente al fútbol femenino, sino que también a la tercera división. Mauricio. Despertó el coordinador de piso. No había, al inicio del programa no había aparecido con los aplausos. No había la energía, por eso. Venía todavía con el manubrio aquí pegado. Bueno, otro de los auspiciadores que tenemos es Aqua Antu. Nuestros amigos que nos van a proporcionar agüita. Aquí ya estamos viendo dónde instalar el dispensador. En abril llega el agua directamente desde la cordillera, purificada. Son los amigos de Aqua Antu. Pueden buscarlo en sus redes sociales o contactarse a los teléfonos más 569-45-55-67-40 o al más 569-56-46-29-08. Puedes contactarlos y pedir tu agua ahí purificada totalmente. Son nuestros nuevos auspiciadores que se han ido sumando. Este apareció hace dos semanitas. Y también tenemos una sorpresa para el día de hoy, porque todos los programas ya hemos ido sumando. Muy bien. Y el día de hoy tenemos el agrado de presentar a nuestro amigo de Bazar Cafetero. Como preguntaron por ahí en el grupo, no es un café, viene solamente el café, no viene con la muchacha. Sí, profe Tulio andaba preguntando. No era un café con piernas, de café de Haití, sino que es un café, el Bazar Cafetero. De hecho, es un amigo mío el que se contactó, bueno, ahí con Gonzalo.
un conocido, Luis Olivares, le mando un gran saludo, nuestro nuevo auspiciador que va a proporcionarnos ahora productos para tomar cafecito, para darles a los invitados, trae productos internacionales, por ahí podemos ver en sus redes sociales lo, todo el proceso que él hace para traer sus productos acá a Chile. Los tipos de café, de hecho no solo vende café para tomar, sino que hay unos cuadritos que él hace ahí con café, ahí tiene su su café que él trae para vender, su cafetera, de dónde nos trae, así que pueden visitarlo en, sus redes sociales, Bazar Cafetero, o hacer pedidos al Bazar.cafetero, o hacer sus pedidos al WhatsApp al más 569-7955-4102. Ahí, como les mencionaba, tiene cuadritos también, detalles, que no solamente es vender café, sino que él amplió un poquito más el arte de lo que es el café, que al profe Tulio, por ejemplo, le gusta bastante. Vamos a tener nosotros como radio un cuadrito pronto, así que vamos a tener un cuadrito al respecto. Sí, ya que no hay empleado del mes, vamos a tener el cuadro de el café del mes. El café del mes. Así que bueno, ahí le mandamos un gran saludo a nuestro amigo Luis Olivares y nuestra nueva alianza en cuanto al café. Y esos fueron todos nuestros auspiciadores y coordinador de piso final de esa es, muy bien. Bueno, el espacio, cada vez se amplía más el espacio publicitario. Espacio que, comercial, muy bien. Sí, y ojo que van a llegar pronto más auspiciadores, así que... Nuestro pay-per-view, nuestro pague por ver, este es nuestro momento de pay-per-view. Así que muy agradecido por el apoyo que nos han brindado, nada que decir. Y lo otro que les quería comentar, que por supuesto pueden seguir nuestras redes sociales, vamos a mostrar nuestro Instagram para que ustedes hagan clic. Necesitamos aumentar más números, estamos creciendo paulatinamente. Les comento que al principio de año teníamos 300 seguidores, ahora tenemos 615. Muy bien. Así que hemos crecido bastante en este año. Ustedes comprenderán que hay gente que anda con malas intenciones, nos han hackeado como 3 veces el Instagram. Diego Díaz. Y no el chico. Diego Díaz y su página. Ahí tenemos las redes sociales. Ahí tenemos, mira. ¿Qué nivel ahí Josman con sus cortes de pelo, ahí hemos subido las noticias. Recordad que esta página también es en cuanto a compartir información. Subimos también de lo que es fútbol femenino y también del fútbol de tercera división, todo lo que son partidos. Y les tengo otra sorpresa. A ver. ¿Cuál es la sorpresa? Para los chicos del clan, para que se vaya preparando Alejandro. Mira, ahí tenemos la foto de Josman. Los cortes que le hacen los muchachos. Ahí tenemos a Poeta en una de las ocasiones que fue a Josman. Una de las tantas. Es la única que viene. Ahí tenemos a Mauricio. Ahora tenemos redoble de tambores. El profe Tulio cuando se fue a arreglar la barba. Qué brillo. Sí, bueno. La oreja. Se fue a hacer la barba y a lustrar ahí arriba. Ahí tenemos a Nicolás. Y nos falta Alex, que también ha ido a Josman. Ahí está. Muy bien. Ahí tenemos, así que muy agradecido de Josman por todo el apoyo que nos brinda. Y tenemos a Poeta nuevamente que estuvo con nosotros. No viene nunca para acá, pero va a cortarse el pelo. Va puro para ir allá y para acá no viene. Pero ¿qué más va a ir con la motocicleta? No, está bien. Bueno, pasemos ahora que con nuestro invitado. Nico, ¿hay algún otro comentario antes de...? No, el profesor Aguilar que nos colocaba. Saludos muchachos, excelente programa. Saludos al profesor, al árbitro. Ah, te acordé que el otro día te comenté de que estaba revisando un partido. Sí. Justo el que comentábamos, Tricolor de Paine versus Gide. El penal más falso en la historia del fútbol de tercera división, lamentablemente, fue cobrado por el profe Seba, que en ese momento estaba de árbitro asistente. Y si quiere imágenes, le tengo la imagen, así que se las vamos a mandar. Porque nos robó ese partido, lamentablemente. Perdimos por culpa del profe. ¿Pero cuánto fue el marcador? 4-2. Pero en ese momento habíamos pasado por 2-1. Íbamos ganando. 2-1. Y un penal que... A ver. El VAR hoy día lo cobraba, así como está el fútbol chileno en ese momento. Pero le mandamos un gran saludo al profe, que ha estado en un partido bastante interesante. Ha evolucionado bastante. Estuvo incluso en la final del partido de Conce, si no me equivoco. Estuvo como candidato, si no me equivoco. ¿Limache Deporte? Sí, estuvo en uno de esos partidos, así que está bien considerado, bien catalogado el profe, así que le mandamos un gran saludo. Ahora sí, pasemos ya para que nos comenten ya los integrantes del cuerpo técnico y cómo va la conformación del plantel, si está cerrada, cuántos jugadores, el tema de los cupos, que nos cuenten un poquito más de detalle, si es que se puede saber, para no darle tanta ventaja al rival. En cuanto al cuerpo técnico, creo que se conformó un cuerpo técnico aproximadamente de 7 personas, partiendo a la cabeza con mi persona como director técnico, como segundo entrenador Felipe Navarro, que estuvo en tercera división dirigiendo, peleando un ascenso, un descenso,
que estuvo participando. Estuvo en Gasparín, en no, San Bernardo. Sí, exacto. Había, ahora estaba así, yo lo había visto, bueno. Estuvo operando en IPFC Talagante. IPFC y también en Deportes Rancagua con el profe estuvo Nelson Fuente. En conversación, exactamente. Pero definitivamente ahora se queda acá. Se quedó con Clan Juvenil y como segundo entrenador. Créanme que cuando uno necesita que un club salga y sobresalga, como lo creemos nosotros, dejamos diferencia de lado con Felipe, que dirigimos SM Sport en contra, él con Gasparín, yo con Clan Juvenil, y tuvimos encontrones en dos oportunidades. Y fui yo quien le propuso ser parte de mi cuerpo técnico. Uno de esos, el fútbol, ¿cierto? Claro, sí. Y trajimos a Luis Caro, ayudante técnico de nosotros, también estuvo en IPFC, por ahí que el que postuló no quedó, de Talagante. Sí, sí. Está Jorge, que es preparador físico, se integró hoy día. Kinesiólogo Bernardo, uh-huh. Un kinesiólogo, y la próxima semana ya llega la nutricionista y el preparador de arquero. Ah, ahí más o menos estamos compuestos con el cuerpo técnico. La experiencia más que nada, bueno, de los integrantes, ya sabemos un poquito de Felipe Navarro, el que más conocíamos, pero ¿experiencia en tercera división de los demás integrantes o son más que nada nuevos en todo este rubro? Luis Caro es nuevo en el rubro, como, pero se maneja mucho. Él estudió en NAF, técnico deportivo, tiene el curso también de preparador físico. Y el preparador físico en tercera edición no tiene, pero sí en segunda. Estuvo, creo que en San Antonio, como ayudante igual. Y creo que vamos a ser un muy buen cuerpo técnico. Eso es bueno y bastante numeroso, que es lo que hoy día están buscando los equipos. El otro día hablábamos con, Alexis nos comentaba porque tuvo cercanía con la gente de Pirque, que están apostando a estos cuerpos técnicos bastante numerosos, porque es la mejor forma de abarcar a todos los muchachos, porque como decía la gente Catalina también, muchas veces no hacen solamente la pega, porque uno dice, no, yo soy DT y soy DT. Aquí en tercera edición el DT tiene que ser psicólogo, a veces también preparador físico, y pasa a hacer muchas labores, entonces uno dividirse para 30 jugadores no sirve. Entonces estos 7, este cuerpo técnico bastante bien integrado, le hace bien a los muchachos porque pueden tener llegadas con distintas personalidades. Y quiero ir a apuntar ese tema, cómo han ido trabajando y la cantidad de jugadores, cómo va el armado en este proceso tan express que fue el llamado último minuto. Bueno, claro, como tú dices, poco tiempo para armar el plantel. Aproximadamente teníamos dentro del plantel 20 jugadores, de cuando supieron, o sea, 25 cuando supieron que no estábamos en tercera, quedaron 12. Esos 12 los mantenemos por tema de respeto, responsabilidad. ¿Y lo otro? Por transparencia. ¿Y lo otro? Ya son todos nuevos. Tenemos ¿Los otros que se fueron no quisieron volver? No lo aceptan. Algunos sí, y otros no, pero no lo aceptamos. Muy bien. No lo aceptamos por no tener la paciencia que corresponde, por no tener la perseverancia y no estar solo en las buenas. Exacto. Exactamente. Entonces ahora que tuvimos las malas y ahora que estamos en las buenas y al nivel que estamos, yo creo que tomamos la decisión entre todos no aceptarlo. Ya creo que por ahí hay algunos que están sentidos hoy en día, pero decisiones creo que somos de una sola línea. No. En cuanto al cuerpo técnico en sí, yo quiero dar las gracias a todos los que están escuchando el cuerpo técnico por confiar en este proyecto, que no es fácil confiar en un equipo nuevo, pero cuando se hacen las cosas bien, creo que por eso ellos están acá con nosotros hoy en día. Y también es una vitrina, no solo porque se habla siempre de la tercera edición en la vitrina para los jugadores, para a veces una segunda oportunidad o para que algunos se muestren y den el gran salto. También así para los cuerpos técnicos, o sea, obviamente si un equipo haciendo le va bien hacia arriba, todos van a mostrarse, dirigentes, cuerpo técnico y también los jugadores. Entonces tiene que estar ese trabajo en conjunto bien hecho desde arriba, como comentaba anteriormente, desde el cuerpo técnico y también, porque también es un boca a boca, o sea, si los jugadores ven un buen trabajo y van a decir, oye, acá los profes trabajan súper bien, y después los jugadores van a querer integrarse a ese buen trabajo del cuerpo técnico, que es, por ejemplo, que como nombre lleva el Clan Juvenil, o sea, es todo una consecuencia de acciones. Claro, creo que el boca a boca se ha pasado con decirte que hoy día llegaron más de 42 jugadores a prueba. Hoy día no sabíamos qué hacer con 42 jugadores. Entonces eso hoy día me sorprendió. Creo que se habla de buen trabajo. Por ahí tenemos una sorpresa, traemos jugadores ya listos de La Pintana. Tenemos tres o cuatro jugadores de Provincial Talagante. Venimos con sorpresa. Traemos dos jugadores de San Felipe, un jugador de Transandino. Entonces creo que nos estamos armando de menos a más, tranquilamente. Ya hoy día si llegó a acuerdo con seis jugadores,
se cerró, que aceptaron las condiciones que nosotros les propusimos y contento por eso, esperando el primer encuentro con ansia, ¿no? Con Atlético Oriente, creo que también se está preparando muy bien, sí, también sí. Está haciendo las cosas muy bien. Por ahí soy muy amigo de Iván Contreras, que está apoyando ahí con jugadores de Católica, Atlético Oriente. Así que se nos viene, creo que un partido muy, muy competitivo. Va a ser una bonita instancia, dos equipos nuevos. Bueno, ustedes fueron presentados, pero en ese momento la reunión era el NN. Claro. Un movimiento ahí en la tómbola, porque ese cupo era Aguará, entre comillas, y Aguará después pasó al grupo Centro, Grisas fue el que se corrió, unos movimientos, Alexis estuvo ahí, y quiero hacer el hilo para que Alexis, hagamos un resumen y nos comentes todo lo que pasó y lo que se vivió en la reunión de Tercera División B de la semana pasada, donde, la gran noticia fue la de Brisas, pero primero ándanos comentando cómo viviste tú ese todo lo que fue la reunión allá in situ, porque tuvimos en contacto telefónico, pero ahora que nos cuentes acá cómo lo viviste todo ese proceso. Se escuchaba mal. Al principio la gente no escuchaba. Tuvimos que arreglar ahí el teléfono, pero bien, las sensaciones ya... pasado semana fue más ruidoso que el sorteo de la tercera A, uh-huh. Con equipos que ya son más maduros, hubo muchas polémicas, ¿no? Estuvimos al tanto ahí, yo creo que la más rimbombante fue el tema de Brisa, pero hubieron varias intervenciones con conversaciones bastante subidas de tono, apasionadas, que es lo que se busca en total en el consejo, ¿no? Donde los dirigentes tienen la posibilidad de hacerse escuchar, de hacer sus quejas, y viceversa también, los presidentes o los encargados de tercera división aclarar ciertos puntos. Estuvo muy bueno, se hace la primera instancia aparte del presidente, relatando un poco la vivencia del campeonato anterior, los pros y los contras, los que se fueron viendo a medida que fue el torneo. Y la gran sorpresa fue el tema de Brisas del Maipo, que lamentablemente tenía una situación que arrastraba hace bastante tiempo, y durante el programa nos enteramos que era el modus operandi de moverse, de convivir el club con temas dirigenciales, quien lamentablemente a las 4 de la tarde de ese día tenía posibilidades de poder arreglar su situación, y ante el consejo el presidente dice que no va a participar de este campeonato Brisas del Maipo. El caso Brisas, un tema ya después subimos que fue netamente tema económico. Claro. Teníamos ahí todavía la duda de si qué había pasado. Fue netamente tema económico, el monto de haber superado las deudas normales, porque hay que decirlo, hay veces que equipos quedan con deudas, claro, se traspapelan, pero puede ser una vez una planilla, unas pocas inscripciones, pero al parecer Brisa en su modalidad, que siempre decía, y el profe Mauro nos aclaró muy bien, que él incluso una vez pagó 3 millones de su bolsillo, esta vez el presidente Brisa que tiene una desconexión porque él trabaja en el norte y aparece como una vez al año, esta vez no apareció, no pagó y el proyecto de Brisa se terminó. Muchos jugadores están buscando clubes ahora en estos momentos, yo he visto algunos que fueron a regalar a Ferro, algunos están en Bellavista. Yo ahí estoy de, como dijo, de representante, como me dijo el profe Manuel Rodríguez, Infelicevich. Así me dijo. Infelicevich. No, llevé a un jugador que le tenía. Lo tuvimos acá. Sí. Samuel Yáñez, uno de los jugadores de bastante nombre en Brisas del Maipo, firmó por un equipo ahí, lo representé. Va a ser una sorpresa este año. Jugador tapado. Sí, tengo mis porcentajes ya ganados por algunos jugadores que muevo de aquí para allá. Pero bien. No es bueno que los muchachos hayan sido considerados otro equipo. Hay algunos que tienen ahí. Lo bueno que no van a quedar votados porque ellos. Claro, juvenil también tiene. Sí, muy bien. Eso es bueno porque lo bueno que venían con ritmo, no eran jugadores que estaban parados. O sea, ellos venían una pretemporada. Sí. Lo habíamos dicho, venían de jugar un amistoso con Pudahuel. Sí. Y fue sorpresivo porque, y vuelvo a mandarle un gran saludo al profe Cristian, que se portó muy bien conmigo. Participó, incluso estuvo acá con la radio, y él no se esperaba esto, y lamentablemente fue un golpe duro, pero es cosas de fútbol. Y creo que Atlético Oriente lo mencionó muy bien acá cuando estuvieron, el tema de cómo llevar un equipo en la parte económica, en empresa, y otra parte en la parte futbolística, el equilibrio que hay que buscar. Acá, por ejemplo, Grisa funcionaba bien como equipo, pero no estaba funcionando bien como empresa, y lamentablemente se vino abajo.
Otro que tuviste, que tuvimos ahí en contacto, ¿cómo vivenciaste ese encuentro con la mamá de Charles? De Sir Charles, fue un, sí. Yo creo un contacto bastante interesante, Alexia, ahí que sí. Lo hiciste en vivo. ¿Cómo? Sí, se dio la oportunidad de la casualidad que salió a contestar un llamado. Ella está guiando, bueno, apoyando, porque ella es la representante o encargada de la liga a nivel interno, ¿no? Puente Alto, y está acompañando en esta gestión porque me decía que ella lleva años en el tema dirigencial, entonces está guiando a la gente de la corporación, adentrándola en el mundo dirigencial. Así que nada, contento de poder haber tenido las palabras de una mamá tan querida, ¿no? A nivel nacional, y que también su hijo mayor va a ser el encargado de guiar al Corporación Puente Alto. Así que tuvimos la oportunidad de conversar con la mamá. Lo otro, por consecuencia, ¿no? El tema de Brisas del Maipo, también tomó por sorpresa a la gente de Aguará, que si bien había hecho algunas peticiones ante el consejo, ¿no? De poder ver algún cambio de grupo, uh-huh. No había tenido respuesta porque también a ellos les preocupaba el tema del presupuesto. Entonces también se vieron muy sorprendidos porque, como les digo, era una situación que se podía haber resolvido hasta ese día a las 4 de la tarde. Entonces, por consecuencia, Aguará se le acepta ese cambio de grupo y pasa al grupo número 2. Bueno, y por consecuencia, Clan Juvenil cae al grupo número 1. Así que toda la sorpresa dimos, estuvo muy bueno. Alexis, dime. Y otro de los temas que también se tocó, creo que fue Corporación Lota, que hizo una queja. Claro, sí, ahí en la primera intervención del presidente interviene también el presidente de Corporación Lota Schwager, Bernardo Ulloa, quien hacía sentir su malestar por el tema de los cupos. Y ahí el presidente Martí le respondía que él había explicado y que en las bases estaba estipulado el tema de los cupos de los ascensos. Y también... ¿En cuál de los tres cambios que hicieron en las bases estaba estipulado? Estando estipulado en las bases, da lo mismo. Pero estaba en el campeonato. Podemos, claro, conversar si es que la forma fue la adecuada o no. Sobre todo en la instancia, ¿no? Porque lo comentábamos capítulos anteriores, la instancia donde se cambia el tema es cuando ya los equipos ya pasaron esa segunda fase de grupo. Claro. Fue cuando Poeta estaba un poco urgido en esos momentos de que Rodelindo quedaba afuera, ¿no? Sí. Ah, estaba sacando cara. Oye, yo que les dije. Oye, si tienen memoria, ¿qué dije? Yo le creo a mi mamá dijo que iba a arranco llegar campeón. A la final y que iban a campeonar. Y tuvo razón. Las sí. Mujeres tienen la razón. Secretaria de ANFA, la mamá de Poeta. Sí, ojalá para sacar a toda esa peste. Entonces hacía sentir su malestar y también hacía partícipe, ¿no? El tema que llevan judicialmente. El tema de los lotas. Sí, se habló mucho, causó mucho morbo el tema de que hubieran dos equipos con el mismo nombre. De hecho, había hasta memes del Spider-Man. Sí. ¿Quién eres tú? Bueno, sí. Es algo que se arrastra del año pasado y que alcanzó temas judiciales, donde Nueva Lota Schwager, que es el otro, obviamente, habría ganado una primera instancia. El hecho de quedarse como con la historia, porque teóricamente los dos son nuevos, o sea, tienen uno es Nueva Lota Schwager y el otro es Corporación Lota Schwager. Entonces, ahí por ahí una suerte de disputa de decir, sí, bien, nosotros tenemos un nombre nuevo, pero nosotros seguimos como con el nombre y con la historia del minero, ¿no? Claro. Entonces, ahí hay una disputa que en primera instancia o en un primer fallo tomaría la delantera. Nueva Lota Schwager. Obviamente esto no tiene repercusión en cuanto al campeonato. Todavía no se sabe. Su participación no estaría en juego, sino que el tema de que tendrían que cambiarse el nombre, la insignia, claro. Ese era el tema. Pero no es como que si gana la demanda Nueva Lota Schwager, de hecho este año están en categorías distintas, ¿no? Claro. Tercera A y tercera B, sino que más que nada el nombre, la historia, siempre fue la disputa el año pasado, que de hecho
tuvo más renombre que los mismos partidos y creo y que siempre fue superior Nueva Lota Chuel, que le ganó, final le ganó siempre. Está en tercera, o sea, sí. Y bueno, y la otra fue que todavía no se sabe, yo he tratado de averiguar y no pude saber el caso del DT que demandó algún equipo. No, ahí sí que ahí lo dejé pendiente, pero no, yo pero también he intentado averiguar que tampoco influye en la participación de este equipo, pero un DT hizo una demanda y ganó la demanda a un equipo por cierta cantidad de plata. Son temas más que nada internos, pero se hizo esa intervención con el llamado a que el tema de respetar la hoja esta que firman los jugadores, que es una división sin fines de lucro. Ahora, lo bueno que hacía referencia Martinoso, porque lo recalcábamos históricamente, el tema de los incentivos a los jugadores, que ellos, si bien saben que hay incentivos económicos para los jugadores, pero también determinan que tiene que estar firmada esa hojita, que en consideraciones es un respaldo que tienen los equipos frente a temas judiciales. Eso. Donde los jugadores se comprometen que no reciben ningún tipo de remuneración por jugar. A lo mejor son incentivos económicos, sí, pero que no están, entre comillas, legalizados. Exacto. De hecho, siempre ha pasado que al final algunos jugadores terminan reclamando y no tienen nada que reclamar, no, si son temas totalmente... Y que también tiene que ver con el tema de los equipos nuevos, cuando vienen el tema de los traspasos de jugadores. Hemos visto, por ejemplo, el que me llama más la atención, el tema del jugador de La Pintana, ¿no? El arquero, sí, que era presentado en Rodolindo Román y ahora supimos por parte del presidente, después fue ratificado, que volvía a La Pintana. Entonces, es un tema medio complejo ahí y le hacían el alcance a los clubes a tener el respaldo para no sufrir posteriores exacto demandas. De hecho, ese tema lo hablamos, que bueno, el jugador para ser parte del club tiene que haber firmado dos hojitas, dos planillas, una que es con su foto, tamaño carnet, y la fotocopia de carnet por ambos lados, más la que dice que él no está recibiendo ningún pago en una asociación que sin fines de lucro. Son las dos hojitas. Y creo que esa intervención donde Don Martín hace énfasis en eso, también hablaba porque habían unos representantes que hoy día quieren aparecer, que quieren, ellos llegan y dicen, no, yo tengo plata para este club, y empiezan a seducir. También fue porque se está dando, hay algunas personas que dicen, no, yo voy a comprar este club, voy a poner plata, y resulta que está muy bien dicho, en tercera división lo que se puede comprar es el timbre, los balones, las lentejas y las cosas materiales. O sea, no es como, por ejemplo, en segunda división el caso que se estaba dando ahora hace poco a San Antonio Unido, donde si un empresario compra el club porque son sociedades anónimas, acá no, porque acá son equipos sin fines de lucro. De hecho, muchos están en conexión con municipalidad, entonces no se puede comprar. Y ese también era uno de los llamados donde también se toca ese punto. Una lista era esa del tema de estos representantes que quieren aparecer y yo vengo y pongo plata y traigo mis jugadores. Obviamente, a ver, extra legal se puede hacer, pero no debería ser la forma. Y al final, porque hay una pelea y a mitad de año él se va y se van todos los jugadores y terminan todos peleados. Lo que entonces... pasó con Cef, Cef Copiapó, que hay claro, son problemas, se van los jugadores y termina todo desarmado. Así que eso fue más o menos en resumen que, bueno, tercera A y tercera B, recordar, empieza 28 y 29 de marzo, es la fecha de inicio de estos torneos. Se van a, por primera vez, hace mucho tiempo, empiezan a la par para terminar, entre comillas, a mediados de diciembre, si es que no pasa nada, contingencia nacional, hay que ver ahora que está llegando de a poquito el coronavirus. Y también se hacía mención a que se podían jugar partidos... A mitad de semana. A mitad de semana, dos fechas, la primera rueda y la segunda rueda. Claro, y sería coincidente con la, por ejemplo, si se juega la fecha día miércoles, no sé, la fecha 5, sería la fecha 5 de la segunda rueda. Sí, muchachos. Sí, parece que era la 7 y la 18, ¿no? Sí, efectivamente. También hay que consignar que dentro de la primera división han suspendido partidos por falta de contingencia policíaca y algunos partidos que porque no tienen los resguardos de las respectivas municipalidades. Y diciéndolo fríamente, no me extrañaría que particularmente en el mes de abril solo se juegue la tercera división y en menos media el fútbol femenino. No me extrañaría. ¿Como el año pasado, en todo caso? No me extrañaría. Como y creo que para allá vamos. El año pasado. Sí. Y que eso habla muy bien de la dirigencia y de tercera división, ¿no? El seguir con las fechas. Sí, a contrario de lo que pueda pensar mi amigo poeta. Veo una cara de poeta que obviamente no convence. Estaba callado. Yo creo que debe funcionar, pero de una forma un poquito más coordinada para que no pase lo que pasó el año pasado con el duelo. El más emblemático para mí fue el de Pumas de Melipilla con Rodelindo, que hasta las 10, 12 de la noche no se sabía si se jugaba el otro día a las 9,
donde le avisan a las 9 después que un día que se suspendió ese de hecho yo iba en camino como nunca en camino. Poeta iba cuando voy a puntual claro, Poeta nos dice no voy en camino y después se suspende y después a ellos le avisan que se juega el fin de semana y fin de semana profe Claudio Quintiliani de cualquier forma intentó y no pudo conseguir transporte para los muchachos. Exacto. Y al final cuando el partido era a las 12 y a las 10 de nuevo se dice no se puede, entonces que haya un poquito más de logística en cuanto a ANFA y la coordinación, y don Gerardo hizo énfasis en ese punto, en cuanto a los horarios de los partidos. Y la coordinación que tiene que haber entre los mismos presidentes. Exacto. Claro. Recordamos el tema de Buenos Aires, de Parral, fue que el equipo llegó y no se pudo jugar porque la persona que veía el estadio no estaba. Exacto, sí, fue en Parral. Y el equipo tuvo que pagarle, el equipo local tuvo que pagarle el viaje, el ida, y después tuvo que pagarle, parece... Vuelta, ¿no? Sí, para que no pase. Entonces, don Gerardo ahí fue el que anunció ese tema, que es como el delegado, el que está en más contacto con los presidentes, claro. Y puntualizó en eso para ver una mejor coordinación. Bueno, antes ya de pasar a lo que son amistosos, traspasos y todo, hay una sección nueva que vamos a implantar el día de hoy, porque queremos también hacer historia, educar un poquito a la gente de lo que han sido equipos que han participado en tercera edición, y por eso esta... ¿Cómo se llama esta sección? Nuestro querido amigo, la sección era el nombre completo, presente a usted porque es su sección y después nos explica por qué el nombre y no hace la presentación. Es una sección nueva que está a cargo de nuestro querido amigo Poeta. Oh, me lo dejaron a cargo. No, pero... Dedocráticamente... Claro. ¿Quién lo hace Poeta? Oye, una sección que va a funcionar... capítulo por medio. Exactamente, una vez por mes. Una vez al mes. Una vez al mes está asegurado el capítulo. Bueno, Poeta, coméntanos de qué se trata esta... ¿Hay música de fondo? A ver, ¿qué música? Sí. Música, música de oficina. Bueno, Poeta, coméntenos cuál es el nombre de su sección, de qué trata y por qué. A ver, la sección se va a llamar la Enciclopedia de Jeremías, ya que Jeremías es un nuevo amigo que me está acompañando acá en mi cuello. No sé si se ve. Sí, se ve. Se ve bastante. Ah, sí, se puso nervioso, de hecho, se puso un poco rojito. Bastante vergonzoso él, pero le habla en la enciclopedia de Jeremías. Estuvimos dialogando en la noche, justo temprano, como cuando me avisaron. Sí. Tarde ayer. Fue una idea express de esa idea loca cuando yo estaba pintando. Pero las mejores ideas salen así. Venía en camino. Sí. Exacto. Y decidimos hablar de un equipo que participó desde el comienzo de la tercera división. Ah, muy bien. Empezó en el año 1981. Uh-huh, para que la gente vaya tomando apuntes. Muy bien. Un club llamado, no sé, tengo acá los apuntes. Sí, se me olvida, me quita memoria. El Club Deportivo Iván Mayo. Iván Mayo. Tuvo 14 temporadas en la tercera división. Muy bien. Este equipo es de la provincia de Valparaíso, específicamente de Margamarga. De allá viene, pero hay que comenzar por qué se llama Iván Mayo. Claro. Sí, porque fue Iván Mayo. Claro. A ver, fue un futbolista destacado de los años 20 y 30. Tuvo pasajes por San Luis, Colo-Colo, e inclusive estuvo en Argentina siendo uno de los primeros chilenos en brillar en la Liga Argentina. Voy a buscar el apunte en Vélez Sarsfield. Ah, muy bien. Fue donde se destacó. ¿Después de Zapito Livingston? No, Zapito salió. Fue el primero en brillar. Ah, por eso, porque siempre estaba la disputa de que el primero, exacto, que triunfó fue Salas. Claro. Incluso la gente dice, no, fue el Zapito. Entonces, aquí tenemos otro más antiguo. Exacto. Uno mucho más antiguo, cuyo perfil de juego, si lo actualizamos ahora, correspondía más al de un segundo delantero. Yeah. Se colocaba al frente del sector del área, recibía la pelota, encaraba y no pegó. Ok. Una vez aclarado esto, él estuvo en Vélez Sarsfield hasta el año 1938, que es el año donde se funda este club, pero que no dice presente en la categoría hasta el año 1981, que es el año cuando se hace por primera vez el campeonato de ANFA. Campeonato que había sido, entre comillas, normalizado, que se iba a proyectar en diciembre del año anterior, de 1980. Ahí es cuando nace este club y que participa, insisto, durante 14 temporadas, haciendo su primera campaña el último lugar, con 10 puntos, pero para el año 1983, solo dos campañas después, termina como subcampeón y ascendiendo a la segunda división, de inmediato. Lamentablemente para ellos, solo duraron un año y bajan de inmediato. Pasaron un par de años más, vuelvo a buscar apunte. Muy bien. En el año... lo tengo por aquí. En el año 1986,
vuelven a ascender nuevamente como subcampeón. Pero nuevamente duran solo un año en la categoría. Oh, está como descendiendo claro. Una vez más y de ahí participando hasta el año 1996, que fue su último año. En aquel año también resultaron últimos de su grupo, con esta vez 5 unidades, y deciden que más que nada el retiro de la categoría no es por un tema ni dirigencial ni monetario, sino que por la irregularidad que estaban teniendo. Solamente por eso recordar que durante esos años la tercera división solo tenía 2 grupos, norte y sur, nada más. Y actualmente se encuentra participando en su asociación de origen, en la asociación Unión Peña Blanca, exacto, de Villa Alemana. Ahí está participando una Villa Alemana que también tiene la asociación de Villa Alemana. El 2019 sonó que tal vez podrían volver a la tercera división B. Un histórico. Estuvo ahí, pero lamentablemente se quedó ahí y siguió participando en su asociación de origen, como lo hace hasta el día de hoy. De ese equipo quería hablar, que es el Club Deportivo Iván Mayo. Iván Mayo. Muchas gracias, poeta. Un gran aplauso para esta sección. Fue una tarea de último minuto. Bueno, hay que decirlo, fue una idea que, entre comillas, ahí en reunión de pauta se nos ocurrió. ¿Y eso fue todo? ¿Qué más quiere para el goleador histórico? Ahí vemos una fotito de... Esta debe ser la actual participación de este club en su asociación de Villa Alemana. ¿No tiene nada que ver con Provincial Marga Marga, alguna...? No. ¿No? No, pero Iván Mayo, insisto, es un club que fue fundado en 1978. No, pero a veces, por ejemplo, como el nuevo Barnechea con el Atlético Benítez. Ahí está. Ahí está el gran jugador que nos mencionaba, sí, con la camiseta del... Iván Mayo Román. De la B, ahí de Vélez. Y se te olvidó un datito. ¡Oh! Cosa también es muy psicopédico. Vamos a hacer las críticas. Sí, es que no, yo no mirar mucho lo que tengo apuntado. Para complementar. Te faltó un dedito. A ver. ¿Tú sabes cuál fue el primer jugador chileno que salió de portada en la revista El Gráfico? Debería haber sido. Fue él. Iván Mayo. Mira, no el Sabito Livingston, fue él. Sí. Una revista bastante importante en deporte. Sí, de hecho en Argentina también, obviamente, el primer jugador chileno salió en una revista para un superclásico argentino. O sea, super clásico, no Boca River, sino de los clásicos de la época, porque en Argentina todos son clásicos. Clásicos, claro, fue él también. Muy bien. Iván Mayo, entonces tenemos que fue un gran jugador y después, bueno, recibió el nombre de ese equipo, uno de los equipos con historia. Bueno, mira, hay datos, años, para que la gente vaya sabiendo que no se quede solamente con hasta 5 años atrás, sino todo lo que es la historia de esta competición. Bueno, cada gran vez que... sección, aplauso, disculpe. Sí, no, aplauso. El coordinador de piso. A la sección nueva. Sí, solamente iba a decir que esta sección la vamos a tener cada vez que Poeta acepte la invitación al programa, cada vez que venga a visitarnos. O sea, cada vez que se venga a cortar el pelo. Sí. Sí, también. No, pero así que, de hecho, si ustedes quieren que hablemos sobre algún equipo antiguo, que nos vayan comentando, nos vayan mandando ideas. Exacto. Porque Poetas... No las manden, porque yo ya tengo la pauta hecha hasta el otro mes. Sí. No, mándenlas, las podemos ir coordinando. Que vayan hablándonos sobre algún equipo que quieran que comentemos. La idea es que sea como esto, un poquito más remoto, más lejano, no tan remoto, porque de los remotos ya sabemos historia, sino que me apostaría a decir del 2000 hacia abajo para empezar. Claro. Equipos más antiguos, como lo hizo muy bien Poeta. Por eso quise empezar con uno que había empezado en la categoría. Claro. Muy bien. Siempre hay gente que comenta los Loza Penco, los Gullea, esos equipos son Camata, claro. Jungleland. Antes había muchas empresas que participaban. Ahora vamos a ir viendo todo lo que es equipo. Bueno, eso fue un poquito de historia. Ahora vamos a la parte ya actual, con amistosos, Nico, resultados, algunas traspasos. Pero antes, muchachos, se olvidaron de algo muy importante. ¿Qué? No, tenemos que mostrar el video, que eso es lo que se decía en la pauta. Ah, se había acercado a Don Martín. Ya. Para tratar de entender lo que estaba diciendo. Verdad, me traspapelé. Y vamos a, bueno, de lo que habíamos comentado, no sé si ustedes vieron las declaraciones de Don Martín en un portal que es Pasión de Tercera. Un colega de nosotros, que ellos entregan datos más que nada. Hubo unas declaraciones posterior a la reunión de ANFA que las vamos a mostrar ahora y para que la gente también las vea, donde se le consultaban 3 cosas puntuales. Bueno, qué le parecía la participación del torneo de tercera edición el año pasado, el tema de los extranjeros y el cupo de la edad, de lo que habíamos hablado. Por favor, Gonzalo, para que pongas y la gente pueda ver qué dijo Don Martín Ose sobre estos temas. Bueno, muy satisfecho con la reunión. Consejo un poco más inquieto que el de ayer, de tercera A, seguramente porque tienen las cosas más claras, los de la B se están incorporando equipos nuevos también, con algunas inquietudes, pero cumplió el objetivo. Bastante contento con el término de la competencia y esperamos que, al igual que los años anteriores, tengamos una linda y competitiva torneo.
son numerosos la cantidad de jugadores que se incorporan a nuestra competencia, dado que la reglamentación de ellos van quedando muchos jugadores en el camino y vienen a madurar y a aprender y a buscar una nueva oportunidad. Muy contentos, esperamos que, te reitero, tengamos un lindo campeonato y sin sobresaltos. Con respecto a la Copa Chile, ¿cómo van los avances para saber cuántos equipos de la tercera podrían estar allá? La verdad que no hemos avanzado mucho. Estoy designado por ANFA a juntarme con el gerente de competencia de la NFP para ver el tema Copa Chile, analizar un poco las bases, que no ocurra lo que pasó el año pasado, de que había alguna discrepancia en la interpretación del artículo para designar el Chile 4. ¿Existe algún tipo de plazo para determinar esto? No, nada. Esperamos que una vez que nosotros vamos quemando etapas, como haber hecho el sorteo del consejo ayer y hoy día, ya un poco más relajado, podamos coordinar. La verdad que no hemos avanzado mucho, vamos a insistir. Nos vamos a jugar la última carta la próxima semana, que la ANFA vuelve a sus labores habituales para plantear el tema. Creo que hay que ver la forma de ayudar a los clubes y ayudar a estos extranjeros siempre que cumplan algunos requisitos, ¿verdad? De algunos años de permanencia, o si tienen permanencia definitiva, no sé. Pero es tan grande la cantidad de extranjeros que hay en el país que creo que deberíamos darle una oportunidad. Hoy día o ayer, sin ir más lejos, alguien me planteaba la posibilidad de rebajar la edad. Otros han planteado de aumentar, pero no sacamos nada con recoger a los jugadores de edad avanzada o al tope de la edad en tercera edición. Tenemos que proteger un poco las instituciones. Son ellos los que de alguna manera empiezan a hacer exigencias económicas, exigencias administrativas, mejor. Entonces, hay que estudiar el tema, no es tan fácil, es un poco, a lo mejor se puede ver como de alguna manera medio egoísta, pero no ha sido buena experiencia las veces que han habido libertad o adultos demasiado mayores. Bueno, entonces ahí veíamos lo que fueron las declaraciones de don Martín Ose, gentileza de nuestro amigo de Pasión de Tercera, donde hacía referencia al tema puntualmente que estaba contento con la participación del campeonato de Tercera División B el año pasado, que finalizó, se entregó las copas a Tercera B. Otro punto que le hacían alcance, le consultaban sobre qué pasaba con los cupos de Copa Chile. Decía que todavía estaba muy, incluso lejano, que él tenía que ir a reunirse, él estaba designado por ANFA. Recordar que él es el presidente de ANFA Tercera División, porque hay ANFA regionales, hay una ANFA nacional. ANFA. Él es solo el presidente de ANFA ARFA, Tercera División. ARFA, hay muchas. Bueno, todas las formas posibles de. Él está en ANFA Tercera División y él tiene que ir a reunirse entonces con los dirigentes para ver qué pasaba con estos cubos, porque de hecho, quien se había anunciado como el primero, que era Rogelindo, campeón de Tercera B y pasaba a Tercera, todavía está ahí, no, o sea, sabemos si. Se supone que por las bases. Debería. Está asegurado. Exacto. Pero aún no se sabe. Por eso preguntaba, ¿cuál de las tres bases que habían hecho el año pasado? Sí. entonces él debería, él se tenía que reunir para ver qué pasaba con los invitados, cuántos equipos van a participar. Ahí hay un tema que todavía está un poquito lejano y qué pasa con este campeonato. Los otros dos puntos era el tema de que le preguntaban de incluir extranjeros. Él decía que obviamente el país está cambiando, hay muchos extranjeros, pero su alusión era como muy lejana todavía. Yo lo veía como que es tan obvio que hay que mirarlo de lejos. Tenemos que evaluar lo que hay que paso a paso. Tiene la intención, pero es que no dice, sí, mira, para el otro año yo quiero extranjeros. Él dice que no, hay que evaluarlo. Lo que dice él también, dice que no pasa por ello. Ojo, ellos dicen que miran con buenos ojos el integrar uno o dos extranjeros, pero que eso lo tiene que decidir ANFA. No, sí, tercera división. Obviamente hay aquí una algo manda, pero es que si uno va a esa, en el campeonato de barrio, hay extranjeros. Exacto. Y no de los que tienen que tener los 5 años de antigüedad y la nacionalidad por familiar. Sino que llega un extranjero y muchos. De hecho, conozco varios, sobre todo en la sexta región. Sí, hay muchos. Sí, en el campeonato nosotros de Mayoco no nos permitieron que jugara un chico extranjero que nosotros tenemos que no tiene carne chilena. Entonces, claro, eso es lo que uno a veces pasa con inconsecuencias de torneos que no sabemos si están ligados a ANFA o no, claro, o qué pasa con las inscripciones. Eso es importante. Sí. Ahora, lo que yo escuché en el consejo, que ellos tenían una reunión
el 12 de marzo uh-huh. con ANFA Nacional, y que iban a ir a proponer nuevamente el tema de un cupo o dos cupos extranjeros. O sea, esto sería mañana esa reunión para ver si, y si es que se, exacto, se da sobre, la opción para ahora. Marcha, claro, si se da para ahora. Y cómo va a ser con la edad, si se es va. Es que sobre la marcha. A ver, la inscripción de jugadores es hasta la segunda fecha de la segunda rueda, o sea, estamos hablando junio, julio. Sí, pero es que. Es que a lo que vamos la con el tema del plantel. Exacto, claro. La conformación de plantel, el inicio del campeonato, y no es un tema que se venía hablando ahora. De hecho, el profe Claudio Quintiliani nos comentó que él había planteado esta idea el año pasado, a comienzos del año pasado. Porque él tuvo extranjeros entrenando. Tuvo un africano que era extraordinario, exacto. Extraordinario, y no pudo jugar por lo mismo. No, sí. Lo comentaba el profe Tulio, que también había visto muchas personas que él conocía. Una selección entera de venezolanos que no han podido participar. Bueno, pero hay que seguir conversando, hay que ver qué pasa. Lo importante es que lo ve con buenos ojos. No le cierran la puerta al incluir extranjeros. Sí, pero lo viene viendo con buenos ojos hace cuántos 3 años ya. Bueno, ahí vamos a ver, ahí podemos ver también. Extrema derecha y extrema izquierda. Apruebo rechazo. Sí, apruebo y rechazo. Está totalmente. Pero tomándole el pulso a las declaraciones, a lo que es el tema de la edad, le cierra totalmente la puerta. Sí, él dice que tuvo experiencias antiguas negativas en cuanto a que los jugadores pedían dinero. Y él quería proteger a los clubes. ¿Qué pasa acá? Si al final es una división sin fines de lucro, él mismo hace firmar un papel en donde, exacto, los jugadores aceptan la condición. Entonces el jugador con mayor edad a esos 25 va a estar aceptando que no le paguen. Entonces, ¿qué protección más que esa misma hoja que hacen ellos? Entonces, yo aquí encuentro una que se pisa la cola un poquito en sus declaraciones, sí, en incongruencia, o sea, en sus dichos. De hecho, ni siquiera es como que se pise la cola, prefiero utilizar un término de mi papá, que dice que se enredan sus propias babas, resbalen sus propias babas. Eso. ¿Qué he dicho? Se enredan sus propias babas. Wow. No, pero es verdad, porque, a ver, él dice, no, es que hemos tenido malas experiencias con estos jugadores, y, a ver, también hemos tenido gente que dice que antiguamente el nivel era mucho más alto por jugadores de mayor edad. Bueno, como siempre tenemos esto en democracia y hay puntos de vista positivos y negativos sobre una idea. Pero aquí lo que el tema más puntual es eso. Si él está diciendo que él quiere proteger a los equipos porque estos jugadores, obviamente de mayor jerarquía, que a veces vienen para abajo o quieren pedir porque son jugadores de mayor experiencia y no van a jugar gratis. A ver, el que de verdad lo va a hacer y quiere jugar, lo va a hacer aceptando las condiciones del equipo. Exacto. Si el equipo te plantea y te dice, ¿sabes qué? No tenemos plata, pero tenemos este proyecto, te vamos a hacer entrenar todos los días, te damos alimento, te tenemos una ayuda para locomoción, el jugador firma y acepta los términos. O sea, ¿qué mayor respaldo que esa firma? Mira, ¿sabes cuál es el miedo a lo que pasa acá? Uh-huh. El miedo es que llegue, entre comillas, un jugador tan rimbombante que tenga que cambiar las reglas del juego, la institución, y no el jugador adaptarse como lo estás diciendo tú. Que sea la presión tanta que ellos no puedan retenerlo, dentro de lo poco que pueden retener, no lo puedan hacer. Sí. Eso es lamentablemente lo que está diciendo con esas palabras. Si no lo entendió, digámoslo con todas sus letras. Lo que tienen miedo es que se les salga de las manos. Lamentablemente se les pueda volver una situación mucho más incontrolable de lo que ya está. Y eso, bueno, son temas que hay que obviamente verlo. Y también, como hemos dicho siempre, este tema tiene que ver con la conexión con segunda división. Porque, ¿qué decíamos? El jugador acá cumple edad con 25 años y ya es cupo acá. Y para pasar a segunda división pasa como un cupo. Entonces, exacto, esa brecha es muy corta. Entonces, uno decía manejar un poquito más esos rangos para que, si va a ser cupo a segunda división, llegue con mayor experiencia. Porque esos cupos de segunda división son jugadores calados. O sea, vivimos a... Chupete fue en San Antonio, claro, Acebal, Meneses, Sangüesa, Jan Martínez. O sea, jugadores ya de en su momento ya no es tan calado, pero tuvo su buen pasar por Unión, entre comillas, en Aníbal Domeneghini. Siempre, claro, esos jugadores que fueron de primera siempre van a ser más considerados que un jugador, exacto, que viene, como dice Gonzalo, con hambre, con ganas de. Pero bueno, vimos las redes sociales de Dieguito Díaz, nuestro amigo, hizo un hilo bastante interesante de muchos jugadores, sí, que quedaron ahí por tema de edad. Todo, ¿por qué sale? No. El profe Claudio Quintiliani me mató, así que ya no tengo unas ganas de seguir jugando. No, pero así que bueno, esas son las declaraciones de Don Martín. Como algunos pueden estar en acuerdo, en desacuerdo, otros no. Lo importante es que, bueno, a ver, si hay algo que decir, que por lo menos fue positivo, que terminó el campeonato. Independiente de cómo haya sido, se terminó, fue el único, como dijo Gonzalo en algún momento, fue el único, las únicas divisiones que terminaron de jugar. Y fue una fiesta el término del campeonato, de hecho. Y esperamos que este año sea igual,
Pero, ojo, que esa fiesta, para mí, se dio por los equipos que estaban participando. Coincido. Hay que ver si esa fiesta, esa misma fiesta se va a dar y la va a organizar ANFA cuando está en equipos que no sean tan renomantes. Porque hay que decirlo. No, pero el campeón de tercera, mira, hay que decirlo. El campeón de tercera. ¿Por qué gusto de soñar con que ANFA organiza algo bien? Porque hay que decirlo. Es decir, al final nosotros somos el programa y queremos vivir esa experiencia. Pero mira, el año pasado, para mí, o sea, fue fome, por así decirlo, que se le diera más importancia a Conce, campeón de una liguilla que se inventó. Exacto. Y no a Linares, que fue el real campeón de tercera. Fue líder todo el año. Todo el año. O sea, la importancia que tuvo Conce fue más mediática porque ellos se organizaron solos, jugaron con 40.000 personas, sin carabineros, o sea, fue una linda fiesta. Y en tercera vez ya sabemos lo que pasó por Rodelindo, lo mediático, por Vidal y su amigo Andrónico, su amigo de infancia, o sea... Exacto, que llegaron a caballo. Claro, llegaron, no, entró en Santiago, así que... Entonces, ojalá que todo esto mediático también se dé este año, pero organizado por ANFA, así que ANFA les dé ese peso. Bueno, así que lo importante es seguir creciendo, como hemos dicho. A algunos les puede gustar, a algunos no, pero son los... A ver, como hemos dicho también, son las reglas del juego. Estamos participando en un campeonato donde uno llega y se quiere inscribir y acepta o no las reglas del juego. ¿Ustedes cómo vieron las declaraciones de lo que hablaba un poquito ahí don Martín? Bueno, como te contábamos nosotros... Bueno, antes de responderte, un saludo al técnico provincial Ranco y felicitaciones por el ascenso, Mauricio Benavides, que se unió a la transmisión. También tuvimos contacto telefónico con el... Tuve la oportunidad de... Un gran amigo acá de mi compadre. Tuve la oportunidad de dirigir con él en Provincial Ranco los primeros 7 partidos allá el año pasado. Qué bueno. Ahí después tuve el salto a la selección, gracias a Dios. Qué bueno. Así que un gran saludo al profe Mauro Benavides, muy buen técnico. Que debería estar en, digamos, en segunda, primera vez dirigiendo. Sí, pero bueno, él nos comentó que se quedaba allá porque le gustaba el proyecto. Sí, que es un muy buen proyecto. La estabilidad y se siente cómodo. Este año pudo armar su plantel, así que esperar que le vaya muy bien. Es lo que no se pudo hacer el año pasado, es lo que quería armar su plantel. Así que bien, bien por él y que tenga éxito. Y no me cabe duda que lo va a tener este año. Así es. Replanteándolo a la conversación de don Martín, lo que te comentaba. O sea, yo estaba así de acuerdo, primera vez que estoy en... o el Clan Juvenil está en tercera división, pero sí nosotros como club estamos de acuerdo o nos gustaría que la edad hubiera un par de cupos libres, ya, por el sentido, como decía, hay muchos jugadores que van quedando en el camino que como tú bien decías, van a aceptar jugar firmando el documento que no van a recibir sueldo, o sea, es un respaldo creo que único para ANFA en este sentido para tercera división, y si lo van a hacer es porque están aceptando algo que es lo que ellos están buscando hoy en día, poder mostrar, poder tener otra oportunidad más. Y pasando al tema de los extranjeros, sí, yo al menos estoy luchando por un jugador ecuatoriano que lleva esos 2 años con nosotros, Charlie Bailón, que es un jugador extraordinario, un delantero, y me hubiese gustado, claro, 2 o 3 cupos para partir extranjero también sería lindo, porque como tú le dices a esos chicos, no, acá en Chile no aceptamos extranjeros. Siento que es un país de oportunidades. Para mí, sinceramente, eso es discriminación. O sea, yo en este sentido estoy discriminando a un extranjero para no decirle, no sabes qué, aquí en Chile lamentablemente no podéis jugar. Exacto, a menos que sea en categoría profesional. Y también es limitado. Exacto. Y también es limitado, se tiene que ir con un currículum. Es limitado, entonces creo que en ese sentido, culturalmente, en lo futbolístico, no lo estamos haciendo bien. Podría cambiar, podría mejorar, sí, podría mejorar. Pero paso a paso... lamentablemente como nosotros no tenemos injerencia en eso, sí pudimos hacer nuestros comentarios, lo que nosotros pensamos a raíz de eso, y ojalá que a la larga en el transcurso de los años pueda cambiar y sí podamos darle oportunidad, como nosotros también partimos a jugar muchas veces a probar oportunidades fuera de Chile. Claro que lo ideal sería que esas oportunidades estuvieran acá y no estar pensando en ir afuera, algo tan lejano, que a veces uno se va un año afuera y eres más considerado por haber estado aunque sea afuera. Exacto. Y después vuelve y eres como ahora. Eso es lo que pasa hoy en día. Sí, o sea, uno tiene que ir a darse esa vuelta larga que cuesta porque tiene que salir todo del bolsillo de uno muchas veces y es una apuesta, ni siquiera es algo tan concreto, pero bueno, son cosas que ahí vamos a estar sumando. Nico, vamos ahora sí con los que han sido amistosos, algunos resultados, algunos traspasos por ahí que nos hemos quedado pendientes desde la semana pasada. Mientras busca ahí algunos apuntes, voy a partir que a mitad de semana jugaron Bellavista, La Florida con Gasparín, bueno, Gasparín de local, 2 tiempos de 45, lo más interesante nuevamente este partido fue el árbitro, el juez del cotejo Mauricio Lara, que conduce el programa, hay que hacerlas todas. No, me gustó bastante el partido de Bellavista, debo decir sí, y hablé con el técnico Orellana, los primeros 45 minutos bastante interesantes.
tiene muy buen toque de balón, le llegaron buenos muchachos. Obviamente él sabe y tiene conocimiento de que no alcanza con 11 jugadores, sino que tiene que conformar un plantel. Por ahí le podrían llegar unos jugadores de Brisa, así que está nivelando hacia arriba. Me parece bastante interesante lo que están haciendo. El resultado pasa a segundo plano. Gasparín ganó 6-1 a Bellavista, pero el primer tiempo quedaron 2-1. El segundo fue ya el cambio, donde físicamente sí le pasó por encima a Gasparín, donde está trabajando muy bien. Y Bellavista obviamente tiene mucho que avanzar. Siempre había un jugador que lo alabamos bastante, Payán, pero se lo dije frente a frente que tenía que bajar de peso para estar bien óptimas condiciones. Y cuando le dijiste, no te dijo, ¿vos mismo? Buen representante ahí al tiro. No, obvio, porque es que al final es lo que hemos siempre querido comentar y nivelar para arriba. O sea, que los jugadores estén en buenas condiciones. Ahí vemos las redes sociales de lo que ha sido Bellavista. ¿Hartos oficiadores? Sí, tiene varios. Del año pasado tenían muchos contactos, lamentablemente no pudieron concretar mucho de eso. Oye, a todo esto, la gente de Bellavista de la Florida nos había escrito, ellos quieren venir nuevamente acá, ahí tenemos que coordinar cuándo los podemos traer. Y lo otro al respecto, claro, ellos tuvieron un problema muy, pero muy delicado con un auspiciador en particular, y por eso tuvieron los problemas que tuvieron y que tardíamente lo solucionaron y que en su pos de beneficio les permitió mantenerse en la categoría, porque eso les afectó. Sí, les afectó bastante porque, bueno, ese es el otro tema. O sea, tú llegas a un acuerdo con un auspiciador, el auspiciador se enoja a mitad de año y te deja tirado, y esos temas que hay que ir... ¿Me ocurrió el año pasado? Sí, hay que ir manejándolo. Recordar que, bueno, esta era una asociación que era el club Academia Fútbol Joven más Bellavista de la Florida. Es una fusión y ahí, bueno, están presentando jugadores, algunos que se quedan de la casa del año pasado, otros que habían llegado, así que bastante interesante lo que pasó el día miércoles. Gasparín después repitió el sábado amistoso con Escuela de Fútbol Macul, ya equipo de tercera A, donde triunfó Macul 2-1. Pero hay que decirlo que, bueno, en estas fechas ya creo que no es muy favorable estos partidos de tres tiempos. Se juegan un partido de tres tiempos de 30 minutos. Exacto. Ya a un mes de la competencia ya tienen que ser 2 de 45. El tema es que, claro, el clan juvenil Gasparín. Ah, también vamos a estar por ahí. Cuidado con Juan Ayarza. Entonces, se jugaron los tres tiempos. Primero, 1-0 ganaba Gasparín, gol de penal, Brian Urrutia. Segundo, hay un cambio completo del cuadro de Macul, empiezan las variantes y al final termina ganando los 2-1 el cuadro de Macul. También un gol de penal y un gol casi al final, donde obviamente se están armando los planteles. Gasparín fue a una cancha chica también. Macul, escuché por ahí que no va a ser de local en Santa Julia esta vez, como tuvo muchos reclamos el año que participó en tercera A. Esta vez sí va a ser de local, al parecer, en el Municipal de Peñalolén. Estaría casi concretado eso porque ANFA se lo pide, porque Santa Julia no da las condiciones. Al fin se lo pidió, qué bueno. Claro. Bueno, el año que ellos estuvieron en tercera A, igual tuvieron que alternar varios partidos. Por ejemplo, los equipos que traían gran barra tuvieron que hacer de local por exigencia de ANFA en Peñalolén. A mí me gusta Peñalolén, el problema es que queda lejos, pero es un buen reducto, a mí me encanta. Sí, no, es un buen estadio, buena galería, tiene buenas condiciones para hacer un espectáculo de tercera A. Obviamente tercera B no presenta mucho, así que bueno, esos son los amistosos. Mañana Gasparín juega con Rengo, un amistoso también, la vuelta. Recordad que ya jugaron la ida en Rengo 1-1. Y ahora juegan la vuelta acá en Lo Blanco, así que vamos a ver cómo le va el cuadro a Gasparín. Nico, ahora sí tienes por ahí más amistosos. Sí, el día sábado el cuadro provincial Ranco presentó a su plantel. Uh-huh. Ante más de 400 personas, jugaron un amistoso ante Pilmahue y ganaron 2-0. Un cuadro de Provincial Ranco del cual hemos hablado bastante, se ha potenciado bastante bien, creemos que dará mucho que hablar. El medio campo que conformaron es bastante interesante, por ahí repiten los de siempre: Vicente Olivares, Josué Martínez, Durán, y en este caso en el medio campo no estuvo Gavilán, creo que estaba lesionado, no sé, por ahí, pero entró Troncoso y creo que fue Jerez también estuvo, sí, pero anduvo bastante bien. Creo que, como dijimos, va a dar mucho que hablar. Los goles los hicieron José Matus y Isaac Barrera, ganaron por 2-0 ahí. En la que era la noche de la presentación, recordó que había jugado ya varios amistosos. Ahí vemos al profe Mauro, que llevó esta vez a sus jugadores con un Pilmahue que no ha hecho mucho ruido en cuanto a contrataciones, en uno de equipos que se van a volver clásicos allá con... Y aquí, mirando las redes sociales de Provincial Ranco, hay algo que yo encuentro igual preocupante: algunos jugadores de Pilmahue con sobrepeso.
Es lo que hemos hablado, de hecho, con, en varios, no solo Vilmahue, sino que varios equipos presentes en, esa, en esas fotos que suben de los equipos, y varios jugadores y sobrepeso, que obviamente no nivela para arriba la, la categoría, pero obviamente Vilmahue, hay que decirlo. Entre Vilmahue, Ranco y Osorno, Vilmahue lamentablemente se queda con los jugadores que no toma Ranco y Osorno. Es que sí, un tema, por un tema económico y también por un tema de renombre. Obviamente Osorno este año se está preparando con Millape, el técnico que hizo la revolución, el ascenso. Entonces obviamente hay varios jugadores que quieren regalar allá. Está otros proyectos igual, entre comillas, cercanos, como es el caso de Mayeco, que están presentando. Que si podemos ver las redes sociales de Mayeco, por favor, Gonzalo. Mientras la buscan, yo te doy un resultado de... ¿Amistoso? De Lota Schwager, ¿sí? Que sí. Jugó con Fernández Vial. El que está en tercera. ¿Sí? Perdió 8-0. ¿En la noche de presentación de... o no? No, un partido amistoso. Ah, partido amistoso. Pero igual, ¿se han importante jugado? La diferencia. Bueno... ¿era partido de fútbol o de voleibol? Lo que comentábamos, lo comentábamos, que hay varios clubes que se repiten. Por ejemplo, Fernández Vial está jugando mucho con los equipos del sur. Iberia de Los Ángeles, que también ha jugado con varios equipos de tercera. Rodelindo Román. Y Rodelindo Román, que ha sido como el equipo en la zona central. El invitado de honor. Está claro, en toda la presentación. Jugó con Conchalí el viernes, la inauguración del estadio. Exacto. Sí. Donde Poeta estaba invitado, dijo que iba a ir. Ahí estamos en las redes sociales de Mayeco, si puedes ir avanzando un poquito en las fotos, porque una de las contrataciones más de renombre fue la de Quintana, jugador que estuvo en el ascenso de Concepción, jugador que estuvo en Parral, en Tomé, tiene vasta trayectoria en la zona sur, uno de los jugadores que, bueno, ya vemos Mayeco presentando en su pretemporada. Bueno, cuando vino el presidente, dijo que estaba conformando un equipo, pero que los cupos le van a dejar para jugadores calados, y es lo que están mostrando a través de sus redes sociales. Sí, obviamente hay varios muchachos que ya son bastante jóvenes, se ven ahí con el presidente que lo tuvimos acá, que está haciendo las contrataciones, siguen presentando. Y para ir avanzando, Gonza, mira, otro equipo que de tercera A, que la semana pasada, anteriormente veíamos a Quintana. El caso, Rancagua Sur sigue renovando muchos jugadores, sí. Pero el caso más emblemático, y se lo podemos mostrar, fue un jugador que tuvo paso por primera división con 15 años. Fue renovado el Benja Inostroza, ese jugador que uno se preguntaba, ¿qué pasó con Benja Inostroza, que debutó en la Universidad de Chile, en el Estadio Santa Laura? No me acuerdo si contra San Felipe o lo fue contra Santiago Morning. Santiago Morning fue. Copa Chile, si no me equivoco. Efectivamente. Jorge Sampaoli lo hace debutar y todo. Se fue Jorge Sampaoli y el jugador no tuvo renombre más. Fue el goleador del año pasado de Rancagua Sur, hizo una muy buena campaña. Y este año fue renovado Rancagua Sur, que empezó los trabajos un poquito más tarde. Ya lo primero que hizo fue ir renovando jugadores. Otro equipo que, si podemos mostrar ahí... Rancagua Sur, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Nico, ahí... Sí, hace unos momentos la página de La Granja empezó a oficializar algunas contrataciones y renovaciones. Anuncia la renovación de Matías Contreras, de Tito Baeza y de Pablo Castro. Y anuncia el fichaje del arquero Brandon Moreno, que viene desde Conchalí. Y de Oliver Jorquera, otro que tuvo un gran paso, tuvo un ascenso con Ferroviario y el año pasado estuvo en Conchalí también. Y campeón con Municipal Santiago. Exacto. Vamos a mostrar las redes sociales en estos momentos y tenemos de La Granja, solamente tenemos información. No, es que ellos dividen con Facebook, sí. Y esta publicación fue en Facebook. Ya. Llegó recién hoy día Sí, mira, ahí abajito, por ahí estaba la de Benja Inostroza, si podemos buscarla, que era como la... Ahí está. Este es el jugador del que hablábamos, que debutó en primera división con 15 años. Lo hizo debutar Jorge Sampaoli y ya está renovado en el cuadro de Rancagua Sur. Esperar que pueda, después de una gran vuelta larga, pueda un muchacho con mucho futuro. Si podemos buscar, Gonza, otro equipo que ha hecho bastantes contrataciones, ahora que cambió. Me dijeron por ahí que había quedado casi uno o dos del plantel del año pasado, es Trasandino de los Andes. Y ojo, hay una noticia al respecto que queremos notificar. Sí, eso es importante. Lamentablemente el día de hoy salió un comunicado de Trasandino de los Andes, el cual, bueno, hacían saber que los jugadores sufrieron un robo de sus pertenencias, de celulares, billeteras, distintas cosas, en el camarín de las dependencias de allá de donde entrenan. Un hecho lamentable y repudiable en el fútbol. Que, a ver, lamentablemente es más cotidiano de lo que pensáramos y de lo que quisiéramos. Pero este ya es un tema de cultura, de gente externa que entra. Nosotros lo vivimos con el Nico el año pasado, el 2018, cuando participamos. No directamente, sino que al equipo rival le robaron las cosas desde el camarín en el Estadio Santa Julia.
también pasó en el partido de Municipal Santiago con Ferroviario el año pasado. En el estadio de Ferro, hasta los mismos jugadores de Ferro lamentablemente le robaban sus cosas. Ahora el estadio de Ferro está un poquito más remodelado, reconstruido. Así que eso, esa noticia también. Ya está operativo el estadio de Ferroviario. Quedó muy bien. Le faltaba una manito de gato, ¿no? Sí, una manito de tigre le faltaba. Mira, ahí hicieron, eso fue lo bueno. Un jugador que tuvimos acá fue Felipe Lichón, fue presentado por también, el cuadro de Trasandino de los Andes. Otro, Bastián Pope Castañeda, uno de los jugadores importantes que tuvo el profe Quintiliani. Ahí está Felipe Lichón, se cambió el look, había estado con el pelo morado nuestro amigo Felipe en las vacaciones. Varios jugadores, para mí los demás, entre comillas, renombre, puede haber sido Pope Castañeda y Felipe Lichón. A mitad de semana vimos que Carlos Agüero, jugador que venía de Talagante, firmó con su regalón ahí, el profe Quintiliani lo logró convencer. Muchacho que tenía intenciones de estar en tercera A, pero bueno, al final se queda en el proyecto de Pumas con el profe Quintiliani. Buen jugador, Carlito, muy buen jugador. Sí, quiero mandarle un gran saludo a la gente de Pumas que me habló por Facebook invitándome, que quería que jugara por su equipo, pensaron que tenía 23 años, así que casi me hicieron llorar de emoción, pero lamentablemente... No, creo, pero el profe Quinti quiere que me quede en la radio no jugando. Tengo un partido importante, mira, va a estar buenísimo. Sí, Deporte Tomé recibe a Independiente Cauquel. Buen partido. Vamos a ver cómo anda Tomé este año. Tomé que tuvo muchos cuestionamientos el año pasado. También se va a celebrar la Noche Celeste. De Quintero Unido, que dio noticia. Sí, había estado calladito. Va a jugar con la selección de fútbol. Ahí tenemos la información en nuestras redes, la vamos a mostrar porque ahí tenemos varios partidos que hemos. Muy bien ahí, señor director. Sí. Hablaba de Quintero y mandarle un saludo a Alan Manso, que ya está jugando. Se ha pausado un poquito, obviamente, porque ahí el tema en Europa está todo el tema de la enfermedad, pero ya subió unas fotitos jugando, así que ya está activo nuestro amigo Alan Manso, que está allá haciendo carrera internacional. Este jugador cumplía 25 años y tuve que dar la vuelta larga a Indonesia. Ahí está el partido que te decía Alexi. Indonesia parece que. Indonesia, Tailandia, algo así, pero uno de estos países es algo exótico. Malasia, algo exótico para donde se fue. Contarle a nuestros invitados que también la tercera división, este último año ha tenido un trampolín importante para lo que han sido jugadores. Tenemos a Guará, que se fue a Taiwán. Cuerpo técnico y dos jugadores. Bueno, al final solo tres jugadores. El cuerpo técnico, Nicolás del Río, sigue participando acá. Yo creo que es contacto directo con. Y también recordar lo de Francisco Casas Cordero, entrenador de que en su momento estuvo en Curacaví, una muy buena campaña y en estos momentos está en Asia. Sí, Francisco, el profe Pancho Arce está. Bueno, hablando de jugadores, Francisco Castillo está libre, así que si un club no está, está viendo. Representante de Francisco Castillo. El otro está libre, campeón con Rodelindo, cadete en la U, en Audax. Currículum completo. Ah, también Hay dos jugadores, sorry Alexis, Gregory Aguilera y Julio Medel dan el salto también al fútbol profesional. Verdad. Gregory Aguilera fue presentado en Independiente Cauquenes y Julio Medel el día de ayer fue presentado en Deportes Recoleta, que recién está con las contrataciones, habíamos dicho ya, Gonzalo Tapia, tras su paso ahí por Lautaro. Se perdió de ir a Uruguay. Exacto, se perdió la gran pretemporada. Sé por qué siento que igual le va a ir más. En las redes sociales ya vimos todos los que son los amistosos, pueden tenerlo. Hay varias noches de inauguración de equipo. Walkie también ha jugado varios partidos amistosos. Así que, Poeta, por favor, puede mostrar ahí, como habíamos mencionado anteriormente, tenemos unos regalitos para nuestros invitados. Que son nuestra camarita, amiga. Las camaritas ahí. Son nuestras tacitas de nuestros amigos de Ñuble Print, que le vamos, Poeta, ahí nuestro modelo. Le va a hacer entrega a nuestra invitada Caterina y a nuestro amigo Alejandro por la participación el día de hoy. No voy a parar. Se le hace la entrega de los tazones. Le va a entregar Jeremías. Jeremías va a entregar el premio hoy día. Ahí para que tenga sus tacitas para el café en las mañanas en el equipo. También voy a hacer entrega, ya que nos pidió personalmente el corte de pelo. Tenemos. Ah, tenía varios tickets ahí en la billetera. Sí, nos lo ando trayendo en caso de. Por talonario. Sí. Oye, mientras. ¿Dónde está la camarita? Está más cerca. Te pongo la. Ahí está. Ahí está. La tarjetita de Josman que acredita que nuestro amigo Alejandro se va a ir a cortar el pelo, va a ir a hacer cambio de look, va a llegar teñido, va a llegar y bailando salsa, todo. Sí. Y ahí nos mandan la foto en la interna porque tenemos ahí un convenio con Josman al respecto y también agradecer a Eduardo. Les vamos a tomar una fotito después, finalizando el programa. Sí, de ahí eso lo coordinamos por interno para ver el horario y todo el tema para coordinar con Josman. Bueno, muchachos, ya se nos hizo ahí un poquito larga, Nico, antes de...
unos últimos saludos en las redes sociales. Ricardo Bustos estaba preguntando si es que iban a seguir las pruebas de jugadores en el club juvenil. Sí, nosotros tenemos pruebas hasta el día viernes, uh-huh. ya que el viernes nosotros queremos... Este viernes. Miércoles, jueves y viernes en el Estadio Escolar Municipal de Peñaflor. Así que a partir de las 9:30 comenzando, los dejo todos invitados, a todos los jugadores que están libres, las puertas del club juvenil están abiertas. Los esperamos estos 3 días, ya que necesitamos finiquitar para ya comenzar un plantel. El día viernes, a todo esto, nosotros vamos a hacer de local el partido con Curacaví, la segunda fecha que nos toca local, en el Estadio Andarivel del Monte, no sé si lo conocen. Es un estadio... Me suena, no lo conozco. Es un estadio que está remodelado completo, un estadio con butaca, un estadio techado, que tiene buenos camarines, buena plaza. Pasto natural. Sí, yo lo ubico, efectivamente. Es muy bonito, entonces... Ahí está... Algunas imágenes en las redes sociales. Obviamente cualquier cosa, cualquier duda y consulta pueden hacerlo a través de las redes sociales. Sí. En Instagram o en Facebook para respuestas, para saber cómo llegar a la cancha, el tema de la edad. Oye, ahora que veo las fotos, mandarle saludos a los coleccionistas de camisetas que nos están comprando y encargando de hasta de Ovalle camisetas del clan juvenil. Qué bueno, sí, siempre. Buenísimo. El de Ovalle y el muchacho anterior es de Casablanca, que tuvimos, le fuimos a dejar personalmente. Este es de Osorno. Qué bueno. Ah, qué bueno, ahí entonces así tenemos. Estoy contento por los coleccionistas que están adquiriendo nuestras camisetas igual. Y ahí ya sabemos, entonces, para los amigos que estaban preguntando si hay más pruebas, obviamente, bueno. Me imagino que ustedes ya tienen coordinado algunos amistosos antes de empezar. Sí, mira, el viernes, como te menciono, jugamos con un equipo de allá del Monte, uh-huh. con los locales del estadio Andarivel, que nos pidieron hacer la presentación de su club, La Noche Oro y Cielo. Eso sí, agradecerle a ellos porque llevan mucho público al estadio ellos, y en favor de nosotros, la entrada, todas las entradas que ellos van a cobrar a $1,000 es fondo para el Clan Juvenil. Un aplauso sí, para la gente de Andarivel. El Monte, un apoyo increíble, así que nada, voy a agradecer por la invitación a toda la gente que nos apoya, y sinceramente como técnico y director técnico del Clan Juvenil, dejar a todos los jugadores libres que han tenido experiencia en la tercera división, que vienen saliendo de las juveniles, que asistan estos 3 días a entrenar acá, a lo mejor lo podemos recibir mañana también a... No, yo estoy pasado, puedo ir de preparador físico, sí. Tengo experiencia. ¿De árbitro? ¿Con el profe Tulio? Sí. No me gusta esa labor. Como les digo, el viernes jugamos entonces con Andarivel a las 6 de la tarde, la sub-18 que tenemos nosotros. El primer equipo a las 7:15. Ya el próximo miércoles 18 estamos con Gasparín. La próxima semana tenemos un partido. Se lo pone con su árbitro, ¿eh? ¡Ah, chuta! Ya tenemos un partido, estamos viendo, yo creo que va a ser con Real San Joaquín. Ah, bueno, y buenísimo. Tenemos una sorpresa, que Clan Juvenil va a jugar con un equipo de los más grandes de primera división, pero no vamos a decir el club. ¿Para cuándo tendremos? ¿Cuándo sería la fecha más o menos? Viene del 18, por ahí por el 26. Una semana antes del inicio del campeonato. Sí. Sería bastante. Ya con el plantel conformado, sería como su noche de presentación. Sí, trabajé ahí, conseguí que el Clan Juvenil lo pudieran recibir ahí para jugar un amistoso. Qué bueno, qué bueno. Buena gestión. Entonces, bueno, ya comenzamos a despedir a nuestros panelistas. Poeta, ha sido un agrado tenerte el día de hoy. Sé que me extraña. Con tu gran sección me gustó bastante, así que esperamos tenerte obviamente el próximo martes y se agradece tu participación el día de hoy. No, gracias por invitarme. Sí. No, siempre un agrado estar acá. He estado un poquito enfermito. Lamentablemente no me enfermaba nunca y ahora me tocó con escándalo al tiro. Llega una y llegan todas. Sí, es verdad. Pero las enfermedades. Sí, enfermedades. Si estamos hablando de eso. Sí, ¿no? Sí. Lo bueno es que como no me enfermaba hace 8 años, hay garantía de que no va a pasar en 8 años más, así que estamos salvados. O sea, ahí llega el tope límite, así que bueno, esperar a seguir cuidándose, no es menor todo lo que pasó. Catalina, ha sido un agrado tenerte acá, me agrada mucho la visión que tienes y el apoyo que hace Alejandro con todo este proyecto, así que las puertas están abiertas y muchas gracias por haber participado el día de hoy. Ya, pues agradecido a ustedes por habernos invitado, para haber podido hacer exponer de qué se trata todo este Clan Juvenil FC y dejar a todos los chicos invitados estos 3 últimos días que quedan para las pruebas y que no pierdan la fe, pues, que ahí vamos a estar nosotros y que se la tienen que jugar. Y muchas gracias por el regalito. Catalina, nos vemos, nos vamos a ver pronto, por supuesto, ahí en la interna vamos a conversar para invitarte para ataque directo femenino, solamente a Catalina. Muchas gracias.
Alejandro, muchas gracias por haber estado el día de hoy, por darnos la entre comillas la exclusiva de conocer el proyecto, el mayor del éxito. Me gusta tu visión, tu proyecto, así que se pueda cumplir tu sueño y el mayor del éxito para esta temporada 2020. Muchas gracias, de verdad, de corazón, muchas gracias por la invitación, que un programa que lo sigo desde que estaba en Provincial Ranco, muy bueno. Con Mauricio Benavides estábamos ahí almorzando y siempre veíamos el programa. Así que no, agradecido. Ahora desde el clan juvenil vamos a estar apoyándolo. Cualquier cosa pueden contar con nosotros. Bueno, vamos a pasar un datito, quizás a jugadores le ayuda, a los jugadores que están en clan juvenil. Nosotros tenemos convenio con clubes de Uruguay, con clubes de Perú y Ecuador, con clan juvenil para hacer intercambio. A raíz de eso creamos una empresa representante de jugadores que se llama Agencia Jugadores IL Sport. Y ya llegó un arquero bien llamativo hace 2 semanas atrás. Nos gustó mucho su juego, tuve la oportunidad de trabajar como preparador de arquero en la selección chilena y hoy en día el 14 está viajando a Uruguay mandado por el clan juvenil. Ah, mira, qué bueno. Representante para ¿dónde firmo? Entonces ahí podríamos hacer cosas buenas. Eso más que nada lo hacemos para ayudar a los jóvenes, en realidad. Ahí estoy en Uruguay con el gerente de River de Montevideo. Es una buena ventana y también una buena proyección. Claro, también. En reunión con varios de Uruguay. O sea, ya por eso que se tiene que abrir la puerta a extranjeros en tercero. Claro, porque quizás ese intercambio es bueno y es verídico, porque ahí vemos las fotos de. Podríamos hacer un intercambio con Poeta. Sí. Ya para que vayas para armar allá. Sí. No, así que no, agradecido, un lindo programa. Cuenten con el clan juvenil para lo que necesiten, con la persona, con Catalina, conmigo. Esperamos ser buen año, esperamos dar un club de qué hablar este año. Y nada, pues agradecido por la invitación nuevamente, de verdad creo que un lindo programa, una linda iniciativa y espero que le lleguen más auspiciadores y que esto pueda seguir creciendo en favor de todos. Muchas gracias, gracias igual a ustedes y obviamente sin duda va a dar que hablar el clan juvenil este 2020. Alexis, agradecemos tu participación para el día de hoy, si es que tienes ahí tu último datito. El último dato, quiero mandarle un saludo cordial a Tricolor de Paine, que está celebrando hoy día 110 años de historia. Nos habían hecho la invitación, pero estábamos acá, hoy día acá en el programa, no pudimos desplazarnos para allá para darle el debido respeto que se merece nuestro invitado, así que de acá mandarle un gran saludo a Tricolor de Paine, que hoy ya está celebrando 110 años de historia. Sí, un saludo para ellos, que también se han portado muy bien con nosotros como programa, que han tenido toda la disposición del mundo y no solamente eso, sino que son clubes con historias muy ricas en la parte interna, que aún todavía no dan el salto. Recordemos que Lautaro de Wynn le costó 100 años poder llegar al profesionalismo, así que le deseamos que tengan una muy buena temporada, un cuadro que han trabajado con mucho, pero mucho cariño desde forma más subterránea, por así decirlo. Así que gracias por la invitación al cuadro de Tricolor Municipal y les deseamos mucho éxito en esta temporada de la Tercera División B. Y ahora, cambiando el tema, ¿alguna palabra para nuestro invitado, Alexi? No, el mayor de los éxitos sabemos que está en contrarreloj, es una presión doble, pero también es un desafío importante para una institución que está creciendo en el tema dirigencial y futbolístico. También a tener mucho ojo el tema de la frustración de los muchachos cuando entran recién a un torneo, y obviamente el ideal es salir campeón, es también prepararlos para la frustración. Van a haber muchos partidos que a lo mejor no le van a encontrar la vuelta en el momento que sea favorable a usted, a lo mejor no le van a salir las cosas, pero esto también conlleva un proceso, así que también en esos momentos que tengan la tranquilidad y la capacidad para poder afrontarlo de la mejor manera. Y para nuestro otro invitado, que estuvo hablándole todo el programa a usted. Yo quiero mandarle un gran saludo a Jeremías, es un gusto, espero que la próxima, orgulloso de venir, la próxima sección que nos pueda ilustrar más datos llamativos, goleadores, dónde jugaron, sí, ahora por favor, que investigue de buena manera. Te fueron 2 horas. Pues. Bueno, agradecer también la participación de mi amigo aquí, Nicolás, con todos sus datos. Los saludo ahí, el contacto con las redes sociales, siempre hablando a los jugadores internos. Así que muchas gracias, Nico, por participar el día de hoy. Sí, muchas gracias por nuevamente estar aquí. Mandarle un saludo a Pablo Gajardo, que estuve hablando con él, que va a ser parte de Malleco este año. Me aportaba que Quintana va a ser el capitán este año ya en Malleco y que también está otro de los grandes jugadores que
que estuvo en el enfoque que descendió, pero que estuvo en Deportes Conce el año pasado, que es Christian Love. Christian Love, buena contratación. También está Mayegovio. Buena dupla, bien rústica ahí, Quintana y Love. Enfrentarse a Mayegovio va a ser algo bien complejo para los delanteros. Así que un agrado como siempre estar aquí. Muchas gracias, muchachos, por venir hoy. Un agrado siempre saber de los clubes nuevos. Y bueno, como siempre, enviarle un saludo a mi novia, que hoy la fui a sorprender ahí al trabajo. Estuve con ella compartiendo y decirle que la amo mucho. Eso. Oh, no, este hombre está... Sí. No, es gran ahí. Bueno, agradecemos entonces a toda la gente que participó, comentó, estuvo viendo el programa, compartió. Agradecerle también por la gran rifa de nuestra compañera Marisela Pérez, la Chelita. Bueno, fue todo un éxito, está todo vendido, así que recordar que el 16 de marzo, lunes, cuando se cambió el programa de Ataque Directo Femenino, a los días lunes, recordar, se va a hacer el sorteo de esta rifa para todos los que participaron. Ahí va a estar el sorteo en vivo para toda la entrega de los premios. Y recordar que obviamente esto no queda acá, si se puede seguir ayudando y fomentando el fútbol femenino, bienvenido sea. Así que ya comenzamos a despedir el programa del día de hoy. Me despido de mi amigo Gonzalo, que estuvo ahí atrás en los comandos portando también datitos interesantes. Agradecer a toda la gente, dejar los invitados para el próximo programa, ya que hay cada vez menos para el inicio del torneo de Tercera División B. Están todos invitados a seguir al club Clan Juvenil, a nosotros, a escribirnos, a comentarnos, a participar con nosotros. Y nada, un gran abrazo, que tengan buena semana, y ha sido un agrado estar con el día de hoy con ustedes. Como dice mi amigo, un abrazo y que sea gol. Chau, chau.